En cuanto a los procesados, Javier Rolando Valenzuela Chica y Jorge. Buenos días a todos y a todas, y a depender de dónde usted nos acompaña, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Mauricio Vieira, coordinador de la Cátedra sobre el Combate al Comercio Ilícito y Prevención al Crimen Organizado Transnacional de la Universidad para la Paz, y tengo el honor de darles la bienvenida al primer encuentro latinoamericano de Derecho Marítimo y Crimen Organizado Transnacional. Este encuentro es resultado de una iniciativa de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina, del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá y de la Universidad para la Paz, por intermedio de su cátedra sobre el combate al comercio ilícito y prevención al crimen organizado transnacional. La propuesta de este encuentro es alinear pensamientos sobre áreas de investigaciones distintas, aprender con los desafíos y diseñar nuevas perspectivas colectivas para el combate y prevención al crimen organizado. Durante 3 días, a partir de hoy hasta el 30 de septiembre, vamos a tener una amplia discusión con más de 20 expertos y expertas de diferentes países, con el objetivo de comprender la multidimensionalidad de la dinámica del crimen organizado a partir del contexto marítimo. Antes de continuar con la apertura del evento, un aviso importante. A los participantes que no hablan español, este encuentro tiene traducción simultánea para el inglés. Para activarla, es necesario habilitar la traducción en el globo que usted identifica en la página Zoom de esta transmisión y elegir inglés o español. Además, este encuentro es transmitido por Facebook Live en la página de la revista digital Ideas for Peace. Para darles la bienvenida al primer encuentro latinoamericano de Derecho Marítimo y Crimen Organizado Transnacional, tengo el honor de invitar al rector de la Universidad para la Paz, doctor Francisco Rojas Aravena, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Andrés Bello, doctor Jesús María Casal Hernández, y al director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina, licenciado Alejo Campos. Doctor Francisco Rojas, usted tiene la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días, buenas tardes a todas y todos por participar en este primer encuentro latinoamericano de Derecho Marítimo y Crimen Organizado Transnacional. Tengo como rector de la Universidad para la Paz el honor de darles la bienvenida a este encuentro, evento de suma importancia en la actual situación internacional. Esta actividad organizada por la Universidad de La Paz y su Cátedra de Combate al Comercio Ilícito y Prevención del Crimen Organizado Transnacional, en conjunto con la Universidad Católica Andrés Bello y Crime Stopper Bermuda, Caribe y América Latina. Es una actividad muy significativa en el marco del estudio tanto del derecho como de las actividades de prevención sobre crimen organizado. El mundo vive una era de conflictividades incrementadas, de grandes incertidumbres y pocas certezas. A las tensiones interestatales se deben agregar problemas y amenazas generados por actores no estatales que han crecido en importancia y poder, entre ellos el crimen organizado internacional. El concepto de fronteras significa que marca un límite entre los estados nacionales, que demarca territorialmente en el espacio y en el mar. Por decisión soberana, se pueden levantar temporalmente esas fronteras y facilitar el comercio y el paso de los ciudadanos de los estados involucrados y concernidos en ellos. En el marco de la globalización y la interdependencia, las fronteras se han hecho difusas. El mar, el control soberano, tiene límites hacia el alta mar, pero en esa zona hay siempre responsabilidades estatales e internacionales de lo que allí ocurre. Sin embargo, el comercio y la explotación ilegal del mar son un problema persistente y cada vez más acuciante. A ello se suma el uso de las vías marítimas por parte del crimen organizado
para el movimiento planetario de productos ilegales, para el tráfico de mercancías y de personas. El crimen organizado no reconoce fronteras, no reconoce límites. Con ello afecta la soberanía territorial del Estado y los marcos de legalidad establecida por ellos o los conformados por acuerdos internacionales de carácter regional o global. El mar es el territorio de mayor extensión del planeta. Es el área en la cual se mueve la inmensa mayoría del comercio mundial. A lo largo de la historia, la piratería, el tráfico de esclavos, el contrabando, el tráfico de armas y de narcóticos han sido ilícitos a los cuales han debido enfrentar los estados y las organizaciones internacionales para generar Estado de Derecho y legalidad en ellos. Con esta situación se genera certidumbre. En la actualidad, muchos de esos antiguos problemas siguen presentes y se han agravado en forma paralela al avance de las tecnologías y las redes de comunicación. Esto crea incertidumbre. Es necesario generar certezas a través del Estado de Derecho. El control del mar es esencial. La mayoría de la población mundial vive en el borde costero. Son los puertos y las ciudades marítimas sobre las cuales recae la presión y desde las cuales se demanda seguridad. Es en ellas y en la coordinación entre ellas que se pueden generar medidas de prevención. Ello solo es posible si se establecen acuerdos adecuados de cooperación. Sin cooperación no hay oportunidades para enfrentar estos flagelos. La acción coordinada es esencial y ella es el resultado de la cooperación. Hace ya casi 20 años, en el año 2003, en la Conferencia de Seguridad de las Américas de México, se emitió la Declaración de Seguridad de las Américas. Y allí se destacó el carácter multidimensional de la seguridad y se destacaron aspectos específicos en los cuales ya se destacaba, se remarcaba cómo el crimen transnacional y la delincuencia organizada eran parte de los problemas fundamentales. En el primer acápite se señala el terrorismo, pero seguidamente, junto a la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos. Esto parecía como la principal amenaza en ese momento y sigue constituyéndolo. Luego se señala la pobreza y la exclusión, cómo afectan a la seguridad, los desastres naturales. Luego se señala la trata de personas, los ataques de seguridad cibernética y la posibilidad de que surja un daño en caso de un accidente o un incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluido el petróleo, material radioactivo o desechos tóxicos. Esto sigue estando presente de manera muy importante. También la posibilidad de acceso y posesión de armas de destrucción en masa por vectores terroristas. Para luego destacar y señala de manera muy importante, los procesos de integración subregional y regional contribuyen a la estabilidad y la seguridad del hemisferio, y los acuerdos y mecanismos de cooperación bilaterales, subregionales, en materia de seguridad y defensa, son elementos esenciales para fortalecer la seguridad en el hemisferio. Acá se está en déficit porque no se ha avanzado de manera suficiente. Este primer encuentro latinoamericano de cooperación sur-sur continúa esa línea de trabajo que fue establecida hace 20 años. Debemos reconocer que los avances han sido limitados y que las amenazas se han incrementado. De allí que compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas, es un avance fundamental. De igual manera, adelantar ideas, posibilidades e innovaciones es importante. Es una importante tarea que debemos remarcar. Este encuentro posibilita esos logros. Avanzar y mejorar los regímenes jurídicos de la región es fundamental. Ello posibilita darle fuerza, mayor impulso vinculante, generar un robusto marco regional para combatir la delincuencia organizada transnacional. La documentación, la difusión de este primer encuentro latinoamericano de derecho del mar y crimen organizado permitirá que las reflexiones, las ideas, las prácticas analizadas puedan servir para continuar con el trabajo en la
armonización de los instrumentos para fortalecer la seguridad marítima en los puertos, en el borde costero y en el derecho del mar. Este encuentro es un paso importante en ese proceso. Junto con estas reflexiones, es esencial tener presente que el mar está produciendo cambios sustantivos como producto del cambio climático, la principal y más grave amenaza para el conjunto de la humanidad. Esta es nuestra principal amenaza. Se debe enfrentar de manera prioritaria. Combatir los ilícitos en el mar apunta en esta dirección. Declaro inaugurado el primer encuentro latinoamericano de derecho marítimo y crimen organizado transnacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Rojas. Con la palabra, doctor Jesús María Casal. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes. Es un motivo de gran satisfacción para la Universidad Católica Andrés Bello poder participar en la inauguración de este primer encuentro académico latinoamericano de Derecho Marítimo y Crimen Organizado Transnacional. Tal como lo indicaba ya el rector de la Universidad para la Paz, Francisco Rojas, esta es una manifestación de la cooperación, de la coordinación entre distintas instituciones que, por los fines académicos que las definen o por su vinculación técnica con la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, suman esfuerzos para avanzar en el combate contra este flagelo, muy especialmente desde la perspectiva del derecho marítimo, del comercio marítimo internacional. Para la Universidad Católica Andrés Bello, es motivo de honor poder haber participado en esta iniciativa para llevar adelante este primer encuentro de otros que se seguirán planificando en el futuro, muy particularmente conjuntamente con la Universidad para la Paz, una universidad con la cual tenemos además un convenio recientemente renovado, muy especialmente para los temas de derechos humanos, igualmente con la Dirección Regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermuda y América Latina, y muy especialmente también con la Cátedra sobre el Combate del Comercio Ilícito y la Prevención del Crimen Organizado Transnacional, también de la Universidad para la Paz. En torno a este encuentro, se congregan un conjunto de universidades españolas, venezolanas, universidades latinoamericanas, también hay participación de instituciones españolas, así como diversas asociaciones vinculadas a la temática y, como ya se decía, pues con una participación importante del Instituto Superior de Judicatura de Panamá. Para nosotros este tema es clave dentro de la universidad y aquí debo hacer una mención muy especial al doctor Gustavo Maña, que ha estado pues desde el principio involucrado en esta iniciativa, que ha sido el gran promotor desde esta casa de estudios, conjuntamente con la profesora Argelia Peroso, que ha apoyado en todos los aspectos logísticos. Y la temática sin duda es esencial como una amenaza global, frente a la cual afortunadamente las Naciones Unidas han respondido a través de convenios importantes con sus respectivos protocolos, y ya se mencionaban varios de esos temas claves, algunos de ellos muy sensibles desde la perspectiva de Venezuela, como la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y otros temas de gran importancia que serán tratados en las jornadas, como el comercio ilícito internacional, el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas, todo ello con un enfoque multidisciplinario que es indispensable para el éxito de esta aproximación académica. Solo restaría pues desear a todos un éxito y agradecer también muy especialmente a los ponentes que van a intervenir a lo largo de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús María Casal. Con la palabra, Alejo Campos. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días
a todos y a todas los que nos están viendo de distintos puntos de Latinoamérica y también de otros continentes. Voy a ser doblemente breve esta mañana, pero no quería dejar pasar la oportunidad para recalcar dos puntos importantes. El primero, nosotros desde Crime Stopper venimos trabajando en los temas del combate, la prevención y entender los fenómenos del crimen transnacional organizado ya desde hace más de 6-7 años en la región y en coordinación obviamente con otros continentes y con otras realidades del globo. Y lo que nos llena de satisfacción es ver en este momento el total involucramiento del sector académico y de la academia en este tema. Realmente siempre cuando se habla de crimen transnacional organizado y de este tipo de fenómenos globales, siempre están sentadas las mismas personas o las mismas instituciones en todo el mundo y es necesario que cada vez más la academia tome un papel protagónico en el tema de entender el fenómeno para que de esa forma podamos tener desde este lado los insumos necesarios, pero con una metodología científica, con rigor científico, como para poder tomar decisiones y como para poder generar y ayudar a los gobiernos a generar políticas públicas y marcos normativos que realmente de una vez por todas sean efectivos. Y cuando hablamos de efectivo, y acá entro al segundo punto que no quería dejar pasar esta mañana, que sean realmente efectivos en la prevención y en el combate del crimen transnacional organizado, porque esto lo que está haciendo es mermando la calidad de vida de toda la población en el mundo. Lo que está atrás de todo lo que vamos a hablar estos tres días son personas, son poblaciones a lo largo de Latinoamérica en este caso, porque va a ser nuestro foco de conversación, en Latinoamérica poblaciones que están siendo obligadas, que están siendo extorsionadas, que están siendo amenazadas, que se quedan sin ningún tipo de oportunidades como para poder ni siquiera pensar en esto que nosotros desde acá le llamamos, desde nuestros ámbitos, le llamamos el desarrollo humano sostenible. Estamos hablando de gente que no tiene para comer, gente que tiene que emigrar forzosamente, gente que es expulsada por grupos de pandillas o por grupos de crimen transnacional que operan a través de los grupos locales y que no tienen opciones y que la única opción que les queda muchas veces, porque quieren o porque son obligados, es entrar a una estructura del crimen local que trabaja con una estructura del crimen transnacional. Pero ellos no tienen la culpa. O sea, lo que hay que hacer acá es generar políticas públicas, marcos normativos, oportunidades para todas estas personas para que no sean tan vulnerables en la hora de ser reclutadas por el crimen transnacional y que cada vez más son reclutados a edades más tempranas, de 6, 7 y 8 años, como lo vemos en algunos lugares del Triángulo Norte, en Guatemala, El Salvador, Honduras o en general en Latinoamérica. Y eso es altamente preocupante porque en las últimas décadas todos, de alguna forma, por omisión o por acción, hemos permitido que el crimen transnacional organizado creciera y que, en coordinación con algunas estructuras de corrupción a nivel global, se fortaleciera. Entonces, creo que la discusión que vamos a tener estos tres días es fundamental. Primero, para entender el fenómeno y para ayudarnos a entender el fenómeno desde un punto de vista académico, repito, que es fundamental en este momento. Y segundo, para ver qué acciones podemos tomar. ¿Qué compromisos nosotros a título personal o desde las organizaciones que representamos podemos empezar a hacer en conjunto, pero no en forma aislada, y repito, en conjunto? Porque si estamos frente a un fenómeno transnacional, la solución tiene que ser también transnacional y en conjunto. Por eso es que la mirada regional a este flagelo debe hacerse en forma urgente. Los países, cada país tienen marcos normativos, tienen proyectos, tienen programas, políticas públicas, que lamentablemente están cambiando cada vez que hay una elección nueva, lo cual eso hace, digamos, abre la oportunidad a un campo gris, a una zona gris de mayor operatividad para el crimen transnacional, porque no hay una continuidad. El crimen transnacional tiene una continuidad de más de 30 años y quien está enfrentando ese crimen transnacional cambia cada 5, cada 6, cada 4 años, depende de cada país. Entonces, hay que darle una continuidad a la acción y esa continuidad a la acción puede venir de la mano del sector académico. Así que para mí es fundamental esta unión, este trabajo en conjunto con toda la academia que está aquí reunido y reiterarles que hay ciertos compromisos
que los vamos a ir compartiendo con ustedes, que son cinco compromisos claves que tal vez podamos al final de este encuentro debatirlos para ver desde cada una de las organizaciones de ustedes, o repito, a título personal, cuál puede ser el involucramiento como para poder poner ese pequeño grano de arena y contribuir en el combate al crimen transnacional organizado. No quiero despedirme sin agradecer especialmente, esto ha sido un trabajo de varios meses, esta coordinación para tener este excelente nivel de ponentes, de interlocutores y de oyentes también que están conectados. Un agradecimiento especial a Gustavo Umaña, a Erika Chumaseiro, que es la directora del Instituto Superior de la Judicatura en Panamá, a Víctor Hugo Guerra, a todo el equipo de la UPIS. Ha sido un placer desde que nos conocemos y también tenemos un convenio firmado con ustedes, con mucho ímpetu estamos tratando de sacar esas actividades en conjunto, así que a todo el equipo de la UPIS, muchas gracias, y obviamente al equipo de Crime Stopper en la región, aquí desde la oficina de Panamá, que en conjunto con UPIS han logrado este excelente foro. Así que pensemos en esto, pensemos en la gente, pensemos en la población global, pero sobre todo estos tres días en la población latinoamericana, para ver qué podemos encontrar de soluciones para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejo Campos. En secuencia al programa del primer encuentro latinoamericano de derecho marítimo y crimen organizado transnacional, invito a las expertas y los expertos de la primera ponencia especializada, doctora Lois Shelley, con su ponencia titulada El comercio ilícito y el ámbito marítimo, doctor Diego Esteban Chami y su presentación sobre el régimen jurídico del transporte de mercaderías por agua, y doctora Sabat Sarari, con su ponencia sobre los impactos del narcotráfico en las ciudades puerto. Antes de cada presentación, me gustaría leer un breve resumen de las hojas de vida de cada ponente. Doctora Lois Shelley es la directora y fundadora del Centro sobre el Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción y directora de la Cátedra Omer Lee Inés Hirst de la Escuela Shar de Política Pública y Gobierno en la Universidad George Mason en Estados Unidos. Es experta protagónica en la relación entre el terrorismo, la delincuencia organizada y la corrupción, así como en la trata de personas, la delincuencia transnacional y el terrorismo, con énfasis en la antigua Unión Soviética. Es especialista en flujos financieros ilícitos y blanqueo de capitales. Doctor Diego Esteban Chami es doctor en Derecho Marítimo por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Es profesor titular de Derecho de la Navegación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es codirector del programa de posgrado Actualización en Derecho Marítimo y Aeronáutico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es secretario de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo. Doctora Sabat Sarari tiene un doctorado en Ciencias Políticas, máster en Políticas Públicas y en Urbanismo, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local por Sciences Po, París, Francia. Es miembro de la red de expertos de la Asociación Internacional de Ciudades Puerto y de varias redes de investigación académica en Europa y América Latina. Sus principales temas de investigación y de publicación son la gobernanza de las ciudades puerto y el análisis de políticas públicas. Cada ponencia tendrá el tiempo de 20 minutos. Doctora Lois Shelley, usted tiene la palabra. Bienvenida y muchas gracias por su participación. Gracias. Y es un gran honor de estar con ustedes. Muchos países del mundo y de Latinoamérica. De Latinoamérica es un gran placer de tener una relación con la Universidad de La Paz. Now I'll switch to English and share my screen. So, as we heard from the rector, there is of Universidad de La Paz, there's a long history of crime on the seas, starting with piracy. And I'm so glad he mentioned that, because my first slide is an antique mosaic from antiquity
that reveals the crime of piracy involving human beings, including life from the sea. So we're not talking about a new phenomenon. We'll talk, as was mentioned in the introductions, about many new variations of crime on the sea, but this is a long-known phenomenon. Piracy is an important precedent for much of organized crime that we know today. But I would take objection to some of the comments that were made about this all being a problem of organized crime. Yes, it is organized in some cases, but it is not only committed by organized criminals. There is a key precedent for state-sponsored or state-facilitated crime that goes back millennia. Pirates were often referred to as buccaneers, and now we have pirates and cyber buccaneers. And you may say, well, cyberspace is not connected with the sea, but in moving illicit goods into the port of Rotterdam in the Netherlands, we have cyber criminals who hack into the port system of Rotterdam to bring in boatloads of drugs. So this concept of piracy and cyber buccaneers is a modern application of what we knew historically. But what is important is that these pirates and buccaneers often serve two masters, themselves, and then when they are requested, they also serve the state. Here is a book in English called The Queen's Pirate, Sir Francis Drake and the Golden Hind. All of you, whether you speak French, whether you speak Spanish, have other terms for Sir Francis Drake than a term of nobility. For none of them, for some in some languages, he's known as the dragon because he was carrying out piracy on behalf of the British crown, but he was also doing this for himself. And this dual identity that existed hundreds of years ago is part of our current reality. And maritime routes have been also used as tools of state policy. The first opium war by Britain was against China from 1839 to 1842. China had banned the importation of opium because of its devastating impact on the Chinese population. And this is something that the Chinese have not forgotten to this day. I have visited museums in China that talk about these opium wars. What is interesting is that we think of India and Pakistan as separate countries, but under the British Empire, they were one. And Karachi in Pakistan was a key export hub for drugs during the time of the opium wars, a function that it retains to this day. So we're going to be talking about historical legacies. And in the Second Opium War in 1853, France and the US joined with the British in engaging in this activity against China. This was not an activity of organized crime. Great fortunes in the US were made through this trade, including that of someone known as Warren Delano. He was the grandfather of the president, Frank Delano Roosevelt. So we can see that criminal activity on the sea, whether it's the drug trade or it's the slave trade, is often associated with individuals of high social status. Where were the drugs shipped to in China? They were shipped to Guangdong, and that is a southern area of China that is now one of the world's
hubs of illicit trade. It is the source of most of the counterfeit production in the world today. And it is the source of most of the counterfeit PPE, of protective masks that are being produced. And in the interim between the drug wars and the counterfeit activity, it was a key center for the smuggling of Chinese who were often kidnapped and shipped abroad to the United States and to Latin America. So these traditions of maritime centers of illicit trade continue. This is an image of an opium clipper ship that was used by the British during the Opium Wars. Not a small, not a shabby vessel. And this is the British destroying Chinese ships in 1841 as they tried to prevent the British from engaging in this illicit trade. So we see the violence that has accompanied organized criminal activity on the seas for many years. Let us think about the illegal slave trade. Unfortunately, for many centuries, the slave trade was legal. But the slave trade was banned by England in 1807 as an act for the abolition of the slave trade was signed by King George III. Because Britain was such a great maritime power, it forced many countries to ban the slave trade. And in England in the first half of the 19th century, spent almost 10% of its budget annually on trying to stop the slave trade. There is nowhere in the world today where any state is spending this kind of money on addressing organized crime. Yet despite these efforts of the British, the slave trade continued and the smuggling of slaves continued for decades. And the last ship entered the southern port of Mobile in the state of Alabama in 1860 in a ship named Clotilda. And there's a wonderful TV series called Finding Your Roots, done by the great Black historian in the US, Henry Louis Gates. And he interviewed recently a famous Black singer who could trace his roots to the Clotilda, the only ship in which it is possible to trace the ship on which slaves came over. But this is decades after the US forbid the slave trade following pressure from the English. And here is an image of one of these fast ships used for slave smuggling. And here is a picture of the Clotilda that was brought up, which was the last illegal slave ship. And you can see how relatively small the ship is for the hundreds of people that would have been transported the long distance on this ship. So this was an illegal activity, but it was not organized by what we would consider organized crime. This ship was really the result of a bet and a man who said, I can bet that I can still bring in slaves even though this was outlawed decades ago. So I'm not going to repeat a lot of what the rector said in his introduction, but the sea is still the locale of much organized crime activity. It involves the transport of drugs, not just by ship, but also by submarine. I remember in Colombia years ago, there were Russian specialists on submarine construction who were brought in to help the cartels build submarines. And there was a wonderfully colorful case in the state of Florida in which
Colombian and Russian criminals were meeting in a strip joint in Miami and negotiating the purchase of submarines from Russia. It is also the smuggling of people, as was mentioned, and large quantities of counterfeit goods arrive in containers. Remember, counterfeits are the largest element of illicit trade in the world. Also, it was talked about earlier was the role of the sea in IUU fishing. It undermines the sustainability of individuals in many parts of the world. In the coast of West Africa, where this off-sea fishing is particularly pronounced, it is helping motivate migration out of the region because people are deprived of their livelihoods. And we need to talk about the problem of convergence, because IUU fishing is often carried out by trafficked workers who are seen as disposable people. So there we have two crimes going together. So how do you carry out this activity? One is subterfuge. There are secret compartments on vessels. Last night, I have several of my students who've served in the Coast Guard, and they described entering vessels and removing arms from secret containers. There's also a great use of free trade zones where there is limited monitoring, and the focus is on expediting rather than monitoring the goods that pass through these ports. There are false invoices. There's concealment, drugs hidden within fish, people hidden in closed areas and decks. There's also the very important problem of corruption at ports. I can say that in my own family, my daughter-in-law grew up in South Asia. Her father was the head of one of the ports, one of the major ports in the country where she grew up, and she needed to be protected by armed guards because he was trying to administer the port with integrity. But organized crime infiltrates port staffs, and it infiltrates the computer system of ports, as I mentioned, in Rotterdam. So here you can see the desperate conditions of the human toll of illicit fishing. So what can be done about this activity? We need a whole of society approach, not just law enforcement. We need multilateral organizations like the World Customs Organization and Interpol. We need governments, we need civil society, we need businesses and journalists and researchers. An example of such a multilateral effort is Pangea, that combines many countries in combating counterfeit medicines that are shipped by sea. We need powerful technology companies that provide tech to detect illicit trade. We've had prize-winning investigation by journalists on IUU fishing and trafficked labor. We have civil society, such as the Sea Shepherd, which was depicted in the prize-winning documentary Sea of Shadows, which is about the illicit trade in small porpoises off of Baja California, and the Mexican authorities work with Sea Shepherd. And we need all elements to focus on the corruption and the facilitators of this trade. Here is the insignia of Sea Shepherd, which I mentioned, that is depicted in the video, but is also an NGO that cooperates with states. So what role can technology play in combating maritime organized crime? Blockchain can ensure the security of shipments and to ensure that invoices are not changed along the supply chain. In some of my research,
decades ago involving a smuggling ring of cars that funded the Beslan terrorist attack in southern Russia. There was change of invoices in the port of Naples that facilitated very expensive cars being moved to the Caucasus. There's an organization called Global Fishing Watch, and Google supports sustainable fishing through its data analytics. Apps are being used to identify location of individuals who've been trafficked. And there is the use of large-scale data analytics to identify anomalies in shipping records. For example, something is reported, but the weight of the shipment is very different, or the record says that there's a product source that comes from, that's wood, but it's coming from a country only of deserts. So you know that this is an indication of a false shipping credential. But these data and the movement of goods is so large, you sometimes need AI, artificial intelligence, you need other kinds of data analytics to identify these anomalies. Fortunately, there are sophisticated companies that are developing capacities to do this. Unfortunately, the criminals and the corrupt officials and the corporations that are engaging in illicit IU fishing are extremely clever and provide a real challenge for us in addressing this very harmful illicit trade that is going on in the seas throughout the world and the ports of the world. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. Shelley, for your presentation. It is an excellent overview for our 3 days discussions on the theme of organized crime in the context of the sea, highlighting a variety of crimes and their interconnectedness with other criminal dynamics. Con la palabra, en este momento, Dr. Diego Esteban Chami, bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes para algunos. Solamente les pido que me confirmen que me están viendo y escuchando y están compartiendo también la pantalla conmigo. Sí, señor. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo que decirles que es una enorme satisfacción estar aquí en este primer encuentro académico latinoamericano de Derecho Marítimo y Crimen Organizado. Entonces comienzo con un agradecimiento. Sé que es importante hacerlo porque han trabajado muchísimo en la Universidad de La Paz, desde la Universidad Católica también Andrés Bello, desde el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, como de Crime Stoppers. Así que esto me parece muy importante, pero también quiero dirigir mi agradecimiento a aquellos que estuvieron en contacto con nosotros, Emma Farris, Gustavo Mania. También es una enorme satisfacción estar en este panel prestigioso, por cierto, y también aparte de haber visto en la pantalla tantos amigos y colegas de ahora y de hace tiempo. Yo quizás los desilusione un poco, pero solamente decirles como incorporación a mi charla, que provengo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es solamente un orgullo decirles que ha cumplido sus 200 años de vida. Y creo que en cierta medida yo los puedo desilusionar, tengo unos 20 minutos y los voy a tomar, voy a también poner mi cronómetro, no me quiero pasar el tiempo y no lo voy a hacer. Pero mi tema cambia un poco el enfoque, porque me han pedido, y lo voy a cumplir, porque no podría hacer otra cosa, hablar del régimen jurídico del transporte de mercancías por agua. Y no estrictamente al crimen organizado, sin perjuicio de que voy a hacer una referencia. Y van a quedar, porque son solo 20 minutos y podríamos dedicarle un par de años al mismo tema, algunas cuestiones que no voy a poder abordar. Quiero enrolar el tema que me ocupa hoy en aquello que un interesante jurista argentino, José Domingo Ray, denominó nuevas tendencias en el ámbito del derecho marítimo o derecho de la navegación. Por ejemplo, son hechos
técnicos novedosos, que carecían como tales de regulación jurídica previa. Surgieron básicamente a partir de la segunda mitad del siglo XX y algunos en el siglo XXI. Y los repasamos muy brevemente para así enmarcarnos en nuestro tema. La responsabilidad de buque de propulsión nuclear, del operador de buque de propulsión nuclear, que dieron lugar a un convenio que no está en vigencia. Hoy estos buques se han discontinuado. Las plataformas costa afuera, otro tema muy importante en nuestro ámbito, relativamente novedoso, y recordemos el incidente de la Deepwater Horizon en 2010. A partir también de la segunda mitad del siglo pasado, tuvieron importancia, lamentablemente, y nos llamaron la atención los derrames de hidrocarburos, y se generó un sistema muy importante destinado a compensar la responsabilidad civil por estos derrames. Es el Convenio de Responsabilidad Civil del año 69, su protocolo del año 92, y el convenio del Fondo Internacional destinado a indemnizar y compensar los daños por contaminación marina. Y también se asocia a esto el convenio internacional EHNS de 1996 de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas con su protocolo del año 2010, también muy importante. Y llegamos a un tema que es más propio de lo nuestro hoy, que es el contenedor, que propició, además de ser en sí mismo un gran invento y haber revolucionado el transporte, propició el surgimiento y el posterior desarrollo del transporte multimodal. Pensemos en el convenio de Ginebra de 1980, aun cuando no estuviera vigente. Pero hoy día tenemos una nueva realidad, que son los buques autónomos, todavía en estado de prototipo. Pero a diferencia de estos otros temas, que surgieron previamente a su regulación jurídica, los buques autónomos comienzan a pensarse en su regulación jurídica paralelamente al momento en que son desarrollados. Si vamos a detenernos un instante más en el contrato de transporte marítimo, tenemos que decir que es un contrato accesorio en el transporte, en este marco general que yo intento darles, que es lo que me han pedido específicamente que hiciera. Y es un contrato accesorio a la compraventa internacional de mercancías, el transporte por agua, al crédito documentario y al contrato también de seguro. Esto es un punto importante. ¿Y cuál es justamente, qué es destacable, por qué se destaca tanto el contrato de transporte? Por un lado, por un régimen jurídico excepcional, exorbitante, extraordinario, al que voy a hacer mención en un momento. Además, porque es un contrato que tiene una distribución de riesgos entre los intereses del buque y los intereses de la carga. Pero además, por ser un contrato de carácter internacional, también es una distribución de riesgos entre países cargadores, la mayoría, y países transportistas. Destaco entonces la importancia del contrato de transporte de mercancías por agua. No es de ahora, sino ya en el siglo XVIII y XIX, un importante autor francés, Jean-Marie de Pardessus, decía que era necesaria la unificación de nuestra materia, porque el peor código civil sería sin duda aquel destinado a uno de los pueblos indistintamente, y el peor código marítimo sería aquel destinado en especial interés de un solo pueblo. Con lo cual, a todos los pueblos el código civil no podría ser, y el código marítimo no podría ser para un solo pueblo. Con lo cual, la idea de la unificación está presente en nuestra materia, no de ahora, sino ya desde hace tiempo. Hay organismos internacionales que todos conocemos, lo voy a simplemente repasar, que están destinados, cuyo objeto es, entre otros objetivos, es la unificación de nuestra materia, el derecho de la navegación. La Organización Marítima Internacional, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, del ámbito público y en el ámbito privado también otro organismo muy importante, que es el Comité Marítimo Internacional. Lo enlazamos con lo que veníamos diciendo, la unificación, la necesidad de unificación de normas para todos similares. Pero hay un problema. Esto también presenta ciertos problemas. ¿Y cuál es el problema que presenta nuestro contrato internacional? El problema es este, la dispersión normativa. Tenemos un abanico de normas destinadas a regular el contrato de transporte en el ámbito internacional. Y ahí están, algunos países regulan el transporte por medio del Código de Comercio. Otros por las reglas de la Haya de 1924. Fíjense qué interés temprano, que van a cumplir próximamente casi 100 años. Van a cumplir 100 años. Obra del Comité Marítimo Internacional. Qué temprano fue el interés por regular y unificar este tema. Las reglas de la Haya-Visby, o sea que hay otro sistema complementario con el protocolo del 68,
otro sistema complementario con el protocolo del 79, pero a su vez la insatisfacción que generaron estos 2, 3 y 4, los convenios en 2, 3 y 4, dio lugar a que la UNTAD propiciara por medio de un citral la redacción y la consagración de otras reglas, que son las reglas de Hamburgo de 1978, que están en vigor, lo mismo que 1, 2, 3 y 4. Pero a su vez, la insatisfacción de todo este sistema dio lugar a que en el 2009 un citral tomara nuevamente las riendas del tema y propiciara la sanción en el 2009 de las reglas de Rotterdam. Yo personalmente fui delegado allí en un citral en varias jornadas de trabajo, sesiones de trabajo de grupo de estudios. Y además algunos países tienen sistemas combinados. Código de Comercio, por ejemplo, en Uruguay, por decir una mención. Las reglas de la Haya, Argentina, Bolivia, Cuba, Jamaica. Las reglas de la Haya, Bisbee, Ecuador. Mayoritariamente los países han adoptado las reglas del 79. Las reglas de Hamburgo, algunos países, Chile, Paraguay y Perú, recientemente denunciando las reglas de la Haya, adopta, están en vigencia las reglas de Hamburgo. Rotterdam no está vigente y hay sistemas combinados como la legislación de Venezuela. Entonces acá tenemos este dato de la dispersión normativa. Dispersión normativa, estoy mirando el tiempo que me va quedando, la dispersión normativa también se extiende a ese otro régimen jurídico y a ese otro contrato tan importante que va de la mano, que es el más moderno, por cierto, que es el transporte multimodal que también nosotros conocemos. Si vamos a hacer un pantallazo breve del régimen jurídico del transporte multimodal para decir que, por ejemplo, este convenio no rige, el convenio de Ginebra destinado a producto de la UNTAD a regular el transporte multimodal, no rige. Las reglas privadas, UNTAD de CCI del año 91, no prosperaron. Las reglas de Rotterdam, que son marítimas, pero también son multimodales, en una combinación muy ingeniosa, no están en vigencia. Sí están en vigencia, pero solamente en el ámbito andino, el acuerdo de Cartagena para los países que lo conforman. El convenio del Mercosur no está vigente, su protocolo, lo mismo que el acuerdo de ministros en Aladi, que no está en vigencia. Lo que notamos, sin perjuicio de que hay normas nacionales, como ahí estoy mencionando, hay también una dispersión normativa, falta de vigencia, y esto es algo que yo quería destacar como una enorme dificultad. Doy vuelta nuevamente la página para remitirme a un tema anterior, que es la importancia del contrato. La importancia comercial es evidente, ya la mencionaba. Su importancia por su carácter internacional también fue mencionada. Pero quería ahora mencionar y referirme brevemente a su importancia por el régimen jurídico excepcional y extraordinario que presenta la estructura de este contrato, como se encuentra regulada en los convenios que hemos mencionado, con algunas diferencias que también voy a destacar muy brevemente en el tiempo que gentilmente me han concedido. Es un sistema de un mínimo de orden público, en protección básicamente de aquel que se piensa que es el más desfavorecido, que es el interés de la carga. No siempre es así. Por lo tanto, no hay plena libertad contractual. Ya lo vamos a ver enseguida. Es un sistema que en gran medida es casuístico, porque el transportista se libera de su responsabilidad por un medio de un listado casuístico, caso por caso, de liberaciones o exoneraciones. E incluso hay una que es anacrónica y que nos llama la atención. Cuando alguien incurre en culpa, tiene que responder aquí por la culpa náutica. En estos sistemas, luego veremos con precisión algunos, los que sí, los que no, se incorporan, de manera a mi entender anacrónica, algo que debería ser dejado de lado, la culpa que exonera. Es además un sistema de responsabilidad limitado, porque hay un tope cuantitativo en la extensión del resarcimiento. Ojalá todos pudiéramos gozar de esa situación. Es un sistema de presunciones en lo que hace a la carga de la prueba, porque la culpa del transportista, cuando hay daño, se presume. Esto igual es propio de todos los sistemas contractuales de nuestro derecho. Y además se impone un conjunto de obligaciones de resultado, pero con un corset de medio. Y esto lo podríamos ampliar luego si fuera necesario. Pero tenemos que avanzar un poco más y detenernos brevemente en el motor del sistema, que es la responsabilidad, para luego ir al bolsillo. Hay corazón y bolsillo en nuestro sistema. Y el motor de responsabilidad es el sistema por el cual se responde. Y el sistema por el cual se responde, las notas sobresalientes son las que voy a mencionar. Es un sistema contractual, es un sistema imperativo, como ya mencioné, es subjetivo, es casuístico y es limitado. Puede ser que en algo me repita, pero me interesa avanzar. Es contractual, incluso por medio de la cláusula Himalaya, incorporados
en muchos de los convenios que estamos comentando, el régimen de limitaciones y de exoneraciones que beneficia al transportista se extiende a sus dependientes y a sus subcontratistas, por ejemplo, las terminales portuarias. Y eso también es un sistema cerrado, porque decimos que es contractual. Si alguien pretendiera reclamar por la vía extracontractual contra alguno de los beneficiados, simplemente no podrá apartarse del sistema. Es imperativo, en el periodo que comprende el convenio respectivo, en la Haya, que es el más primitivo, el más antiguo, de borda a borda, es un sistema imperativo. Las partes no pueden libremente determinar sus derechos y obligaciones. En las reglas de Hamburgo, de puerto a puerto, ya se ha ampliado. Y en Rotterdam, de puerta a puerta, incorporando el multimodalismo, lo que también me parece que es un tema destacable. Porque cuando decimos que es imperativo, porque hay el conocimiento de embarque, que es el documento que lo instrumenta, como sabemos, se impone la nulidad de ciertas cláusulas, las que exoneran, más allá de las exoneraciones legales, al transportista. Las que disminuyen sus límites de responsabilidad, las que modifican la carga de la prueba, o ceden el beneficio del seguro de la carga al transportista, con lo cual consagrarían su irresponsabilidad. Decimos que es un sistema subjetivo, centralmente, porque el factor imputativo, aquello que imputa la responsabilidad, aquello que genera la responsabilidad centralmente, es la culpa. Y la culpa implica que se establece también, voy mirando la hora, un sistema de liberaciones del transportista para enervar la presunción de culpa y de tal forma no habría responsabilidad en los supuestos que voy a mencionar ahora. No los vamos a leer, simplemente los grafico. El sistema de las reglas de la Haya de 1924, su raíz es el common law, el caso. El precedente es el caso y luego se lo incorpora legislativamente. Y allí tenemos a lo que mencioné antes. El primero de todos es la culpa náutica. El incendio, riesgos y peligros de mar, hechos de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Contrariamente a los sistemas continentales, por ejemplo, el Código Argentino que rigió hasta los años 60 en la República Argentina, de raíz continental con causales de exoneración genéricas, el caso fortuito, etcétera. Las reglas de Hamburgo, que también mencioné, tienen otro sistema de liberación, que tiene una raíz, eso es interesante, la vinculación marítimo con aeronáutico, aeronáutica, porque toman por fuente, en lo que hace al artículo 5, al convenio de Varsovia de 1929 sobre el transporte aéreo, y se liberará el transportista cuando puede probar la adopción de todas las medidas que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias. Y finalmente llegamos a Rotterdam, en la última etapa de la evolución, y vemos que vuelve al sistema anterior, al sistema del common law, de las causales casuísticas, dejando de lado la primera de ellas, que es la culpa náutica, ya como un anacronismo que no podía sostenerse. También dijimos, tengo que avanzar, que es un sistema de responsabilidad limitado, y ahí están los topes de responsabilidad por bulto o por kilo. Tengamos en cuenta que se adopta el derecho especial de giro cuya conversión es uno actualmente al dólar americano de 1,42. Esta es una nota muy importante. Mientras que decíamos que el sistema de responsabilidad es el corazón, esto es el bolsillo. Y esto es muy importante tener en cuenta porque de alguna manera modifica los riesgos de un lado o del otro entre el interés de la carga y del buque. Avanzamos un poco más en esta charla, para decirles que hay un elemento muy importante en este esquema que estamos mencionando, que es la emisión de este documento, el conocimiento de embarque, que es el documento que instrumenta y al ritmo del cual baila todo el comercio internacional. Porque la emisión de un conocimiento de embarque implica una presunción que admite, por el contrario, entre partes, de que la mercadería allí descripta es la mercadería que se cargó a bordo. Y respecto de terceros, como por ejemplo el consignatario de la mercadería, el recibidor, que no fue parte del contrato, pero es su beneficiario, porque sus derechos emanan del conocimiento de embarque, es una presunción que no admite prueba en contrario. Lo que allí dice es lo que tengo que recibir. Y si no lo recibo, reclamo. Este es el esquema del conocimiento de embarque. Pero claro, dijimos que había un problema antes, también hay ahora. ¿Cómo va a estar todo sencillo y sin problemas? Hay un problema. El problema lo creó este señor, Malcolm McLean, cuyo invento es el que allí figura. A ver si lo puedo leer. Porque con agudeza se dijo
que se trata de un avance revolucionario, pero poco reconocido, debido a su humilde aspecto y a su finalidad demasiado práctica, que no tuvo mucho que ver con las altas invenciones del transporte de la época, como la aeronave a reacción o el vehículo espacial, porque se habla de un simple cajón de acero de unos 8 metros de largo con 2 de alto, diseñado para una labor con poco encanto, el acarreo de mercaderías a través del mundo, de los mares y continentes del mundo. Se trata del contenedor. Su ingenio, o su genio, no viene de su alta tecnología, sino de su gran utilidad. Buques y puertos se adaptaron al contenedor, y no estos al contenedor. Buques y puertos tuvieron que adaptarse. Efectivamente, de esto se trata, es el contenedor. Y ahí vemos, en definitiva, uno de los primeros contenedores de la Sealand que este señor Malcolm McLean había creado. Aquí lo vemos a Malcolm McLean, a quien debemos mucho de nuestro transporte moderno, la Sealand, un buque portacontenedores, y ahí tenemos los modernos buques portacontenedores. No quise mostrar ninguno con catastrófico, están todos sin ningún tipo de incidente todavía. Pero acá se presenta el problema, que en la condición Full Container Load, FCL, el contenedor es llenado por el cargador en origen, sin intervención del transportista, incluso se tiene que medir la masa bruta de ese contenedor, pesar, para que no haya inconvenientes en el transporte. Y además tiene que haber, por supuesto, un certificado de contenido del mismo. Pero cuando se incluye un contenedor en estas condiciones, también se incorpora una cláusula de reserva en el conocimiento de embarque, safe to contain, y esto debilita la función del conocimiento frente a terceros, y no se genera presunción alguna, se debe probar el contenido. Es decir, que el contenedor, a la par de proteger, encubre y a su vez debilita un aspecto importante del comercio internacional. Y concluyo con un caso interesante. ¿Es crimen organizado? Se trató de un transporte cuyo origen es Castlight en Inglaterra, con destino a Buenos Aires, en Argentina, de 533 neumáticos para automóviles, en un contenedor 40 pies, que ingresó a la terminal de destino con precinto de origen. Y allí lo tenemos, allí tenemos parte del trayecto, de Castlight por tierra a Liverpool, de Liverpool a Hamburgo por vía marítima, y finalmente de Hamburgo a Buenos Aires también por vía marítima. Y acá tenemos el contenedor que no pesó correctamente cuando es descargado en la terminal de destino. Y ahí vemos el perito judicial con una carpeta en la mano tomando nota, y van a abrir el contenedor. ¿Qué habrá dentro? Tenía que tener 533 cubiertas o neumáticos para vehículos, para autos. La puerta, el precinto colocado por aduana, y ahora lo vamos a abrir. ¿Qué hay dentro del contenedor? ¿Qué hay dentro del contenedor? Nada, no hay nada. El contenedor llegó vacío. En algún momento del trayecto que mencionamos, su contenido fue sustraído. Estamos frente al crimen organizado acá. Pero efectivamente la mercadería estaba a bordo. Estas son marcas, las paredes del contenedor que revelan que los neumáticos estaban. Lo mismo que en el piso, como allí ven, lo mismo que estas rebarbas que quedaron dentro del contenedor. Esto es crimen organizado. Es el precinto que fue cortado, el precinto de origen, no el que vimos antes, que se le cortó parte de la cola, y se pudo abrir y volverlo a colocar, por lo tanto, llegó con precinto de origen y no se pudo determinar dónde ocurrió el daño, no se pudo determinar dónde ocurrió la irregularidad, dónde el crimen organizado sustrajo la mercadería. Y concluyo, ahora sí, creo que a tiempo, son 19, me quedan 30 segundos, y la conclusión de lo que mi comentario, la paradoja, el convenio de Ginebra para transporte multimodal no rige. Las reglas UNTAD-CCI, que para ser incorporadas a los conocimientos de embarque, también en multimodal, tienen escasa aceptación. Hay una superposición de reglas en el ámbito del transporte marítimo, ya no multimodal, marítimo, la Haya, la Haya-Visby, Hamburgo, Rotterdam. Las reglas de Rotterdam tienen un futuro incierto. Hay una superposición de acuerdos regionales. En la Argentina no ni siquiera se reglamentó la ley de transporte multimodal. Entonces concluyo con la paradoja que, a pesar del gran interés en el transporte por agua y en el transporte multimodal, su regulación jurídica no fue ampliamente aceptada. Esto es lo que yo quería decirles, y por supuesto les agradezco muchísimo su atención y el tiempo dispensado. Muchas gracias,
Doctor Diego Esteban Chami, su perspectiva sobre la dispersión normativa es punto clave para una comprensión no solo sobre cuáles son los desafíos que enfrentamos, sino también cómo buscar una armonización sobre el tema. Y con la palabra, al momento, doctora Sabat Serrari, bienvenida. Hola, muchas gracias, Mauricio. Buenos días o buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla ahora. Bien, ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, el título de mi presentación, Impactos del narcotráfico en las ciudades puerto, tengo que decir que no es el resultado, lo que voy a presentar no son los resultados de una investigación, no he hecho investigación en ese tema en particular, más bien mi línea de investigación apunta a la gobernanza de las ciudades puerto, pero fue a través de la invitación del profesor Viera que yo misma invité a participar del diplomado que dirijo, el de sostenibilidad de las ciudades puerto, a hablarnos de ese tema, que a partir de esa invitación y de la relevancia de esa problemática en las ciudades puerto, que empecé a reflexionar y a proponer algunas ideas. Pero voy también, y quizá sobre todo en la primera parte, a hablar no como investigadora, sino como ciudadana, y ciudadana de una ciudad puerto, donde me encuentro actualmente, la de Valparaíso. Yo resido acá desde hace unos 6 meses. Y es justamente como ciudadana que los impactos del narcotráfico en esta ciudad y en general en el país me ha llamado la atención, porque hasta el momento no lo había percibido con tanta agudez. Bueno, mi presentación, voy a ponerla en modo de presentación, permiso. Mi presentación está estructurada en 2 partes. Algunos elementos de diagnóstico, de percepciones, también de un informe del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional de Chile y unos resultados de una encuesta que hice la semana pasada en preparación justamente de esta exposición en este encuentro. Y algunos lineamientos de acción desde la academia. Bueno, como les decía, yo voy a hablar primero de como ciudadana. Y como ciudadana, lo que me ha llamado la atención desde que he llegado a esta ciudad es lo que voy a difundir ahora. Y me van a confirmar que se escucha. Bueno, justamente creo que se ha escuchado, ¿no es cierto? Sí, escuchamos algunos sonidos como fuegos. Algunos sonidos que son una balacera, como al mediodía, fue a las 13 horas en junio, y balaceras que se escuchan muy periódicamente, de noche, de día, junto con fuegos artificiales. Y ahí también voy a difundir. Bueno, uno cree que son fuegos artificiales del Año Nuevo. Y porque efectivamente era en enero de 2021 y en realidad, y ahí en esta diapositiva muestro extractos de un artículo que salió en un portal
que se llama A la Hora, en enero de 2021, y que justamente se refiere a eso. Y voy a leer un par de frases. La celebración con fuegos de artificio por parte del mundo narco ha ido creciendo en nuestro país, y lo que en un principio para los vecinos era lindo de observar, se ha ido convirtiendo en una pesadilla que no los deja vivir. Lo de anoche solo fue una guía para definir los puntos de lanzamiento, que son los mismos en donde el narcotráfico se apodera de los cerros de la ciudad puerto. Y efectivamente, bueno, este artículo yo lo encontré después de haber escuchado lo que difundí, lo que les comenté. Busqué información y me encontré con eso. Efectivamente, los fuegos artificiales es muy periódico, varias veces por mes. Y yo, al preguntar a una vecina, me dijo, sí, claro, los fuegos artificiales son los narcos que avisan que la droga ha llegado. Y cuando yo pregunté también, esta vez a alumnos del diplomado, bueno, los alumnos del diplomado son profesionales de los puertos, son funcionarios municipales, regionales y gente de ONG, perdón. Y también, bueno, una alumna de Iquique, Iquique está en el norte de Chile, es una ciudad fronteriza con Perú, y es una ciudad también donde hay una zona franca. Y me dijo, sí, claro, o sea, lo que tú escuchas dos veces al mes, nosotros acá en Iquique lo escuchamos todos los días. Y ahí hablo también como ciudadana, es una sensación de miedo, de desamparo, de indefensa y de no control, de sentir que el espacio público está totalmente controlado por otras fuerzas que las fuerzas, digamos, de las fuerzas legítimas, digamos. Acá en esta diapositiva muestro unas fotos tomadas recientemente en el centro de Valparaíso. Y porque lo que yo les comenté también se enmarca en un contexto, en particular en esta ciudad, pero no solamente en esta ciudad, en el país, un contexto muy especial, un contexto también que vamos a ver más adelante con una frase que destaqué del informe del Observatorio del Narcotráfico. Es en esa ciudad hay un contexto de degradación. Esas fotos están tomadas en el centro de la ciudad y en un sector patrimonial. Valparaíso es una ciudad que fue declarada, o sea, el casco histórico, como parte del patrimonio de la humanidad. A la izquierda, unos extractos de artículos que justamente explica eso, que no es solamente el contexto de hoy, viene desde allá varios años, pero actualmente se ha agudizado. Entonces, octubre de 2020, eso fue, bueno, el año pasado, la falta de inversiones y el vandalismo está creando una situación social insostenible. En marzo de 2021, cada cierto tiempo, Valparaíso aparece en las noticias del país, renovando la inquietud sobre su destino, incluida una cierta angustia, y esa idea de deterioro que sigue, que suma y sigue. Bueno, comentaba respecto de un informe publicado hace poco de la Fiscalía Nacional de Chile, en especial del Observatorio del Narcotráfico. Abajo está el link para aquellos que lo quieren descargar. Unas frases también que destaqué, y tiene que ver con lo que comenté recién, eso a nivel del país. Bueno, no solamente se observa varias situaciones muy preocupantes, pero también son preocupantes porque está en un contexto muy especial en el cual está actualmente el país. Entonces, un contexto que afecta
directamente a la gobernabilidad del país y de los territorios. Acá unos extractos del capítulo del informe del narcotráfico en la vía marítima del 2021. Se destaca una mayor frecuencia de las incautaciones en embarcaciones de todo tipo, obviamente, buques, lanchas, embarcaciones también de pesca artesanal, etcétera. Pero también lo que es muy preocupante en Chile es la presencia nueva de cárteles mexicanos y como lo comentaba también en el primer punto, con una importancia, una preponderancia del transporte marítimo, que es particularmente importante en un país como Chile, porque Chile, uno, es un país sumamente costero, un país cuyo comercio exterior se transfiere por vía marítima el 92%, más del 92%. Y también otro elemento que se menciona en ese informe es que es un país que tiene el mayor índice de consumo de estupefacientes y además no es productor de droga. Ahora, ¿por qué son problemáticas particularmente importantes para las ciudades puerto o ciudades portuarias? Precisamente por la situación de ciudad puerto, o sea, que están en las interfaces entre el mar y la tierra. También tienen cercanía con los centros de consumo y, en el caso de algunas de ellas, de zonas transfronterizas. Por lo tanto, requieren una atención particular por esa situación estratégica. Eso implica una mayor y mejor gobernanza, sobre todo gobernanza multinivel, público y privada, pero también participativa. Se enmarca en un contexto, como lo comenté, de fragilidad y también de pérdida de cohesión social. Ahora, obviamente no todas las ciudades puertos son iguales y conocen las mismas problemáticas con la misma agudez, ¿ya? Pero es una problemática que efectivamente es particularmente alarmante actualmente en Chile. Y lo que llama la atención es que, y ahí lo vamos a ver más adelante, es que si bien es cierto, es visible, es cada vez más visible, sobre todo en los últimos años, pero aún la respuesta de las diferentes instituciones parece ser más lenta. Y eso que quise mostrar también en esta diapositiva, porque son tanto desafíos como oportunidades. O sea, la inexistencia o la debilidad de la gobernanza puerto-ciudad es también una oportunidad para justamente construir o reforzar esos mecanismos de gobernanza. Yo voy a entender por gobernanza el proceso de coordinación entre actores que tienen lógicas e intereses distintos y coordinación en torno a una meta que construyen colectivamente. Bueno, como lo comentaba, hice una encuesta que voy a presentar más adelante, pero antes de presentarla, bueno, algunas preguntas. ¿Hasta qué grado el lavado de activos ya se encuentra en la economía de los puertos, por una parte, y de las ciudades por otra? Sabemos que ya está, pero ¿hasta qué grado está? Por ejemplo, activos en las terminales privadas o concesionadas, activos en el mercado inmobiliario, etc. La otra pregunta que uno puede hacerse es ¿cuáles son los incentivos para los gobiernos locales, por una parte, y los puertos, por otra, para instalar mecanismos de lucha del narcotráfico? ¿Cuáles son los incentivos y cuáles son los elementos o los factores de resistencia, explícita o implícita? Una pregunta que también
menciono acá y que surge de una conversación que tuvimos con los alumnos del diplomado cuando Mauricio Viera hizo su charla. ¿Hasta qué punto el riesgo de la pérdida de la certificación del código ISPS y de sus consecuencias sobre la reputación de un puerto constituye también una oportunidad para justamente tomar acciones de manera más oportuna? Y ahí, eso es una pregunta que yo me hago como ciudadana. ¿Cómo explicar el bajo número de escáneres y de tecnologías que existen para el control de la carga? ¿Se requerirá mecanismos de presión del exterior? Bueno, acá presento una breve encuesta que hice justamente de manera preparatoria para esta exposición, y la hice del 22 al 24 de septiembre, o sea, la semana pasada, y me sorprendió la tasa de respuesta. Es una encuesta que yo hice a mis redes de alumnos del diplomado actuales y de los años anteriores, pero también redes de alumnos de un curso que hago para la Autoridad Portuaria Nacional del Perú y la CIPOEA sobre gobernanza de las ciudades puerto, y ocupé dos redes también de profesionales de la logística. Personal de Costa Rica, del Bureau Regional, no es parte. Por favor, por favor, estamos. Gracias. Y también redes de más especializadas de profesionales de América Latina en logística y puertos, el foro LATAM que existe, tenemos un grupo de WhatsApp, y la Asociación Chilena de Puertos y Costa. El universo es aproximadamente de 200 personas y recibí en dos días 56 respuestas. Bueno, aquí son las preguntas, bueno, para identificarlos. Esencialmente son personas que trabajan o residen en una ciudad puerto. 58% son de Chile, pero también de otros países de la región, como se ve acá. Personas que trabajan en puertos, en logística, pero también en el sector público y en organizaciones de la sociedad civil. La pregunta que hice es si esa problemática del narcotráfico en el transporte marítimo había sido abordada en la institución en la cual trabajan. Y lo que me llama la atención es que un tercio de los casos declaran que no fue una problemática abordada. Y que cuando fue abordada, un tercio también destaca que lo fue ocasionalmente. En cambio, 55% de las personas declaran que sí es abordada de manera regular. Y lo que más llama la atención también en los comentarios de la encuesta es, primero es la coordinación, la necesidad de coordinación, o sea, de gobernanza finalmente, pero también, bueno, apuntando a la seguridad, a la trazabilidad de las cargas y también de concientización. Y yo creo que acá, en la concientización, aquí tenemos un espacio desde la academia en visibilizar el problema, capacitar, y también lo que hace la Universidad para la Paz, esa cátedra, y lo que también tratamos nosotros también de hacer en los diplomados, investigar, difundir y colaborar. Pero también, obviamente, intervenir en el debate público, planteando las problemáticas desde un enfoque multidisciplinario, producir estudios, por ejemplo, con Mauricio hemos abordado la idea de efectuar un mapeo de las ciudades puerto a partir de diferentes criterios, y también de la capacidad de respuesta institucional, participar también de instancias de gobernanza, tales como las comunidades logísticas, portuarias y los consejos de coordinación ciudad-puerto en Chile y en Perú, que son básicamente, ambos son instrumentos de coordinación. El Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto existe en Chile por ley, existe también en el Callao, en Perú, y son mecanismos que reúnen representantes del alcalde, del puerto, de la sociedad civil, y comunidad logística más bien reúne los actores de la cadena logística.
Claramente, y eso lo dijeron también los expositores anteriores, son problemáticas que hay que ver, que hay que abordar con fuerza en ambos tipos de gobernanza, uno más orientado hacia la coordinación puerto-ciudad, pero también interna a la comunidad logística, dado el involucramiento de todos los actores de la cadena logística, y también, eso lo sabemos, también por el involucramiento también en el narcotráfico de varios actores. Bueno, y termino con una frase de ese artículo que les mencioné y que me pareció particularmente adecuada. Valparaíso tiene una mixtura especial donde la bohemia es el alma de su historia. Pero junto a ello, también hoy se suma la pobreza, la delincuencia y el narcotráfico, aquel que se apodera de las calles y que se enriquece frente a la debilidad del ser humano. Bueno, muchas gracias. Terminé con esta diapositiva indicando mi correo electrónico y también los cursos que impartimos. De hecho, tenemos uno que empieza hoy, de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio de las Ciudades Puerto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sabasrari, por su presentación. La dinámica en las ciudades puerto es importante para visibilizar problemas que tienen una relación directa con las prácticas del crimen organizado que llegan por la vía marítima. Y muchas gracias también por presentar una perspectiva previa de la encuesta que nos brinda una visión sobre el mapeo que iremos realizar en conjunto. Muchas gracias. Para empezar el debate sobre las ponencias de la doctora Lois Shelley, del doctor Diego Esteban Chami y de la doctora Sabatsrari, invito al licenciado Gustavo Omaña, abogado de Girán Abogados y Asociados de Venezuela, para moderar el primer panel titulado Crimen Organizado Transnacional y Transporte Marítimo, una aproximación al flagelo. Muchas gracias, Gustavo Omaña, por coordinar este panel. Bueno, antes que nada, quiero resaltar la calidad de las ponencias de la doctora Luchelli, de la doctora Sabasrari y del doctor Diego Chami, que han enfocado el mismo problema desde tres ópticas diferentes. Estrictamente la del crimen organizado como un problema internacional, que fue el abordaje de la doctora Shelley, el derecho marítimo y también la falta de interés que ha habido o falta de relación que ha habido con este fenómeno que ha venido creciendo, que es el crimen organizado en el transporte marítimo, que, como bien lo dijo Diego Chami, toma un aspecto muy especial en el transporte puerta a puerta, el transporte en contenedores. Y finalmente, la exposición de la doctora Ferrari sobre la gobernanza. Son tres aspectos que están relacionados y que lamentablemente se han venido estudiando de manera diferenciada. Y lo que nos está llevando la realidad es a buscar una forma de integrar estos saberes, de integrar estos estudios. Hoy, para tratar de hacer este ejercicio, nosotros vamos a contar con la participación de una serie de expertos que vamos a comentar las charlas antes dichas e incluso las propias experiencias. Para ello vamos a contar con el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Derecho Marítimo y un abogado en ejercicio que me consta ha tenido experiencia en el tipo de situaciones a las que estamos haciendo referencia, que es el doctor Bernardo Melo Graf. Y vamos a contar también con el magíster, el capitán de la Armada Colombiana en situación de retiro, el
profesor Luis Eduardo Chávez, de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo, con un experto penalista, que es el magíster ecuatoriano, director de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico en Guayaquil, en Ecuador, Héctor Gabriel Vanegas Fernández. Por Brasil, el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, el doctor Rolando Carmona, la licenciada Celina Realullo, la profesora de Asuntos de Seguridad del Centro William Perry de Estudio de la Defensa Hemisférica de los Estados Unidos. Y vamos a contar también como moderador al doctor Juan Carlos Sáenz Borgio, decano de la Universidad para la Paz. Yo quisiera, si me permiten, empezar preguntándole al doctor Bernardo Melo Graf sobre su idea sobre el tema que estamos tratando, de cómo se integra la parte del derecho marítimo con el crimen organizado y con la gobernanza, y cuál es la experiencia mexicana. Gustavo, primero que nada, darte las gracias por la invitación a ti y a los organizadores del evento por estas atenciones que han tenido para conmigo. Segundo nada, pedirles que me dejen iniciar video, porque creo que el anfitrión me dejó fuera, pero bueno. Quisiera comenzar diciendo, bueno, excelentes, inmejorables ponencias de la doctora Shelley, de Diego Chami. Bueno, ya nos tiene acostumbrados a la calidad y, bueno, y de la doctora Sayo. Y de ellos quisiera yo extraer un pequeño punto que me llama la atención de cada uno, como podríamos hacer un análisis profundo de cada ponencia en el tiempo que tenemos. En cuanto a la doctora Shelley, destaca el punto de combatir con nuevas tecnologías como lo es blockchain y demás el tráfico. Eso es un punto medular que más adelante me referiré, pero es muy importante que hagamos eso. Por lo que toca al doctor Chamu, habla de la unificación. Efectivamente, los grandes autores a los que refiere se referían al mar como el escenario donde ocurre el comercio marítimo. También es, desgraciadamente, el escenario donde ocurre el crimen marítimo. Y es importante esa unificación trasladarla al combate del crimen organizado. Por lo que toca al cierre, que hizo muy correctamente la doctora Sarín, ella refiere puntos sobre el aumento del crimen, los cárteles mexicanos llegando a esas latitudes y esta expansión que han tenido, ¿no?, este negocio. Además de la concientización que se debe de realizar y la capacitación que se debe hacer a nivel desde la academia, los profesionales de campo, en fin, las organizaciones y aparatos gubernamentales y todos los que tratamos el tema del comercio marítimo y el combate a este crimen. ¿Cómo se da en la región, o bueno, en las diferentes regiones, pero en específico en México, las formas de este contrabando? Hay que separar contrabando del delito de narcotráfico. Sabemos que contrabando son mercancías legales que se introducen sin el propio pago de los impuestos al comercio exterior, que pueden llevar en las diferentes naciones, mientras que las sustancias ilegales en el narcotráfico son sustancias ilegales. Entonces, ¿cómo se dan en nuestro país? ¿Qué ejemplos tenemos? Tenemos en estas mercancías dentro y fuera de la nave. Por lo que toca fuera de la nave, se ven pegados por debajo del casco, se ven introducidos en el cofre de mar y en otras modalidades, así como los submarinos y las naves
controladas de manera remota. Entonces, por ahí tenemos. Además, en las mercancías, tanto adentro de los contenedores, como el que nos enseñó Diego robado, como en las mercancías a granel, ¿no? En los minerales y demás, que es fácilmente camuflajeado. Entonces, ¿qué factores yo encuentro en las pláticas que vimos anteriormente que son necesariamente para tomar en consideración? Es el crimen organizado, son empresas ilegales, pero a fin de cuentas empresas. Entonces, su fin es perseguir el dinero. Tienen expansión, han encontrado expansión en los nuevos negocios que han podido ver. Se han eficientado y han profesionalizado a su gente y han tenido acceso a nuevas tecnologías. Nosotros, desde la experiencia mexicana, podemos ver que en los 70s, 80s, los narcotraficantes y esos capos no eran gente tan preparada. Era gente que se iba abriendo camino en el negocio, un poco acomodaba la experiencia. Hoy en día, esas nuevas generaciones, ellos vieron que querían una vida mejor para sus hijos, y los nuevos capos ya tienen maestrías, doctorados, especializaciones. Estos hijos de los capos están especializados. Por ende, la respuesta gubernamental se queda atrás en el momento en el que no especializamos a toda la gente que interviene en esto. Entonces, ellos buscan eficiencia y profesionalismo, cazan talentos, la empresa criminal tiene divisiones de derechos de recursos humanos que sacan los mejores cerebros, los mejores talentos financieros, de construcción naval, en fin, un sinfín, y ponen cantidades exorbitantes de dinero al servicio de estos recursos. Y esto, si me permites un momento, sería bueno hacer un stop contigo en este momento y preguntarle al capitán, al doctor Chávez, ¿cuál es la experiencia colombiana en este punto en específico? Para no ir saltando, sino ir concentrándonos en puntos en específico. El doctor Chávez. Gracias, Gustavo. Bernardo, muchas gracias a la universidad y a todos los organizadores, a todos y a todas por esta iniciativa. Y bueno, al respecto, es importante lo que está diciendo Bernardo. Tengo una pequeña presentación para que miremos, digamos, lo que está pasando específicamente hoy o en estos días en el tema que nos refiere. Solamente estamos hablando del mes de septiembre y estamos hablando de que en septiembre en Colombia llevamos cuatro sucesos donde ha habido dos sumergibles capturados y donde ha habido una incautación inclusive no solamente de narcotráfico, sino de tráfico ilegal de pesca. Esto realmente quiere decir que hay una actividad grande y, como bien lo dijo la doctora Cherry, estas personas, y Bernardo también lo dice, siempre tienen un ejercicio de innovación. Cuando abrió el panel, el doctor Rojas, decano, el rector de la universidad, nos hablaba de la necesidad de la globalización y de que estamos ahí. Y hoy estamos hablando de una aldea global y unos conflictos intermésticos, y estos se dan en un país comienza, digamos, a hacerse o a construirse y el delito y termina en otro. Necesariamente el derecho marítimo nos obliga a que tengamos que ver el derecho del mar como un todo. Entonces, estos delitos en principio podrían hacerse solamente en las zonas donde hay un efecto donde el Estado tiene un ejercicio total de la soberanía y puede aplicar toda la fuerza de la ley hasta el mar territorial. Pero más allá, recuerden que
son diferentes derechos los que tiene el Estado y no necesariamente de soberanía. Y eso lo conocen específicamente todas las personas que se dedican al narcotráfico y hace que la comunidad internacional tenga que moverse a otras cosas. La CONVEMAR habla específicamente de algunos artículos, tanto en la CONVEMAR como en la OMI, la piratería, el tráfico ilícito, tanto de migrantes como estupefacientes, el polizonaje y la pesca ilegal. Y estos están específicamente en artículos de la CONVEMAR, así como hay temas que ha tratado la OMI, como lo vemos en la ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido una evolución convencional en desarrollo del crimen transnacional que comienza incluso por el derecho de los tratados, pero que desde 1912 hemos comenzado con el tema, que bien lo dijeron antes, el tema de la guerra del opio. Hoy es importante para nosotros la convención del 98 y todas las que vienen de ahí en adelante, la convención para el crimen organizado, la contra la corrupción y contra el terrorismo. Pero para que nosotros tengamos un ejercicio completo, tenemos que utilizar todas las fuerzas del Estado y poder tener un control específico en espacios jurisdiccionales de acuerdo al derecho de visita, de acuerdo a los delitos marítimos, que ya los habíamos dicho, y tener una real aplicación del derecho penal del Estado. Y ustedes saben que esto depende del lugar donde se haga, teniendo en cuenta la filmina anterior, porque si es en aguas internacionales, como dice Ayan Urbina en sus Océanos y Ley, pues realmente es casi que imposible la aplicación de una ley efectiva y certera. En una investigación que hicimos en la Escuela Superior de Guerra en el año 2016, un libro que se llama Seguridad Marítima, Retos y Amenazas, encontramos que había una serie de delitos o identificamos una serie de delitos que tenían que ver específicamente en unas zonas costeras. ¿Y por qué? Entonces teníamos unas amenazas tanto ambientales, delictivas, transnacionales y económicas, y unas zonas de impacto. ¿Y cuáles son esas zonas de impacto? El mar territorial, las zonas portuarias por su incidencia, las zonas limítrofes, porque se vuelven en zonas grises donde las autoridades de lado y lado pueden o ser contaminadas o simplemente son, por ejemplo, la frontera con Venezuela es demasiado larga para controlar, y el mar es mucho más, digamos, difícil de hacerlo porque el mar es todo y es nada. Además, las zonas costeras y las zonas jurisdiccionales, pero hay otros temas importantes aquí, y es que tenemos que mirar que hay unos elementos que lo potencian. ¿Y qué potencia eso? Pues lo político, lo económico y la carencia de necesidades básicas de la población, sobre todo, digamos, costera. Esto hace que sea un caldo de cultivo perfecto para que en esa investigación nos dimos cuenta que no solamente en Colombia, sino en ese caso México, Brasil, y bueno, no me acuerdo qué era el otro país que estaba, teníamos la misma situación, identificando situaciones específicas de la utilización de las áreas marítimas jurisdiccionales para diferentes elementos delictivos. Por eso, el control del mar está condicionado a una presencia de una flota, pero este control tiene unas características de que es local, o sea, donde se encuentra el buque de la Armada, es temporal e incompleto. Y por eso también dice Castex que es relativo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a mirar el gran contexto, como lo decía Diego, como lo decía la doctora Shelby, pues sí necesitamos tecnología. Necesitamos tecnología para mejorar las condiciones precisamente de este control. Estas son las trazas de la Joint Interagency Task Force, donde muestra cómo son, digamos, las salidas de la costa colombiana y venezolana hacia arriba y hacia abajo. Y van a encontrar ustedes una cantidad de trazas y de rutas que no son solamente hacia el norte, sino hacia a todo el mundo. En rojo van a encontrar ustedes mayores concentraciones y a pesar de los esfuerzos, que no es solamente el país, esto lo hace Colombia, pero a través de una serie de tratados,
ha tratado de mejorar o más bien de minimizar la llegada de este tipo de embarcaciones. Pero esto tiene que tener un ejercicio complejo o más bien completo desde la visión mayor. Y, si me permite, doctor, a pasar la palabra al doctor Héctor. Y después volvemos a hablar todos en conjunto. Aquí hay algo que es importante. Usted está hablando desde la perspectiva colombiana, está hablando Bernardo desde la perspectiva mexicana. Ahora vamos a hablar con el doctor Torbanegas desde la perspectiva ecuatoriana. Y yo quisiera preguntarle a Héctor Banega, que no es maritimista, sino que es penalista, pero que ha trabajado y trabaja en una ciudad portuaria, si existe una perspectiva ecuatoriana, si él cree que existe una perspectiva regional, y cómo ve él la gobernanza en los puertos ecuatorianos y cómo se enfrenta o cómo se afronta el problema del delito transnacional organizado. Muchas gracias, profesor Gustavo Maña, primero que nada por la invitación, tanto a usted como a la Universidad de La Paz, de las Naciones Unidas. Para mí es un honor poder participar este día en esta ponencia con profesionales del nivel y de la talla que me han antecedido en la palabra. Espero estar a la altura y cumplir la expectativa de todos los expectantes. Para el efecto, ahora sí puede encender la cámara. Yo quisiera abordar la problemática o el conflicto que se ha planteado y que magistralmente lo han expuesto los expositores que me han antecedido en la palabra, desde cuando menos dos ópticas fundamentales. La primera, que es la óptica profundamente penal, ya el doctor Umaña me ha puesto al descubierto, yo no soy maritimista, soy profundamente penalista, entonces me corresponderá a mí analizar el fenómeno desde la óptica criminológica, desde la óptica dogmática. Pero por otro lado, también como lo ha advertido el doctor Umaña, soy no solo ecuatoriano, soy guayaquileño, el puerto principal del Ecuador. Y atendiendo a este contexto y a la realidad ecuatoriana, precisamente, yo tengo que hacer ciertas observaciones. En primer lugar, el crimen organizado transnacional es una realidad. Y cada vez, por más que se intente por medio de la comunidad internacional paliar el fenómeno, parece que esto ya resulta un poco utópico. Es una realidad y es una realidad creciente. Lamentablemente, y en esto no puedo ser muy optimista, pero la Convención de Palermo fue expedida en el año 2003 por parte de las Naciones Unidas. Y el compromiso de la comunidad internacional para pelear contra el fenómeno del crimen organizado existe, por lo menos formalmente, desde esta fecha. Paralelamente, han pasado casi 20 años desde la suscripción de este convenio y vemos que el fenómeno no ha disminuido, ha crecido. Y esto, por supuesto, nos genera ciertas preocupaciones. Y más allá de la óptica marítima, que es un medio para la realización o la configuración de la delincuencia organizada transnacional, tenemos que nosotros atender a la realidad. Y la realidad es que el principal productor de las sustancias estupefacientes, no los consumidores, sino los productores de las sustancias estupefacientes que se cotizan al alza en Europa o en los Estados Unidos, como si fuesen acciones de Wall Street, tengo que hablar en términos casi bursátiles, se cotiza en alza el kilo de droga o el kilo de cocaína, de producto que es realizado en Latinoamérica, Colombia, México, y que es transportado entre otros espacios por los puertos marítimos. Y se ha crecido sustancialmente en los últimos años el transporte de las sustancias estupefacientes por los puertos marítimos del Ecuador. Precisamente yo quería recoger una noticia del día de ayer, 27 de noviembre del 2021, el medio Primicias, o el medio digital Primicias del Ecuador, publica de manera textual: puerto de Guayaquil, centro de transbordo para la cocaína que va a Europa. Y es importante atender a una realidad. Este es el puerto de Guayaquil, es el puerto principal del Ecuador. Es un puerto que tiene todos los controles legales, reglamentarios, etc. Pero que, sin embargo, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, mediante el informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes del 2020, habla sobre los desafíos que tiene el Ecuador y establece dentro de sus antecedentes que el 70% de la droga que va desde Ecuador rumbo a Estados Unidos o rumbo a Europa
se esconden los contenedores que salen desde Guayaquil. ¿Esto qué quiere decir? Se está transportando por vía marítima. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿eso qué significa? Que en el Ecuador no hay control portuario. Todo lo contrario. Estamos hablando de que es una ciudad portuaria por excelencia y de que el puerto principal del Ecuador está en Guayaquil y de que la cantidad de contenedores que salen diariamente es bastante abultada. ¿Cuál es el problema, cuál es el conflicto o el fenómeno que ocurre en el Ecuador para la existencia creciente del fenómeno? Y que no ocurre solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica. Por algo somos los productores más que los consumidores. Pues bueno, los problemas de siempre, los problemas que nos persiguen desde la propia independencia. Latinoamérica se caracteriza por tener instituciones débiles. Y la falta de institucionalidad en América Latina, en Ecuador particularmente, da lugar a que dentro de las propias instituciones públicas hayan infiltrados en las organizaciones criminales. Y que bajo la venia de funcionarios públicos, esto es lo importante y a la vez lo catastrófico, se permita el transbordo de la sustancia estupefaciente en los contenedores marítimos. Pero ¿cómo puede ocurrir esto si hay un control? Y un control del que se encargan diversas dependencias y que hacen un checklist donde se determina y se da fe de que los contenedores están limpios. Bueno, porque después de aquello ya hay funcionarios que reciben coimas o que reciben parte de la ganancia, que son parte de la propia organización criminal y que permiten o facilitan, luego de haber sido aprobado como limpio el contenedor, ingresar la sustancia estupefaciente. Y esto es un conflicto. ¿Cómo se controla? El fenómeno va por la seguridad en los puertos, es que sí existe seguridad en los puertos. El fenómeno va por combatir la corrupción, por fortalecer las instituciones. Y es que esto da lugar no solamente al tráfico de drogas, porque el tráfico de drogas, como un elemento fundamental del crimen organizado transnacional, y al que podemos sumar el tráfico de armas, que es mucho más fácil en los Estados Unidos por la falta de regulación armamentística que existe en el país, etcétera, etcétera, da lugar a otro fenómeno creciente en nuestras naciones, particularmente en el Ecuador, y es la inseguridad ciudadana. En los años 80, mis padres veían con cierta zozobra lo que ocurría en Colombia, en el fenómeno creciente del narcotráfico y las muertes constantes, que de primera mano podrán exponer los colegas colombianos. Pero parecía que era un fenómeno lejano, aun cuando somos países vecinos. ¿Por qué un fenómeno lejano? Porque no ocurría en Ecuador. Pero hoy en día, en el año 2020, 40 años después de que esto haya explotado casi incontrolablemente en Colombia, vemos el mismo fenómeno en el Ecuador. Vemos sicariatos no semanales, diarios. Vemos que los índices de homicidio han crecido pospandemia más que nunca. En una ciudad portuaria que ha sido ya acaparada absolutamente por las redes del narcotráfico. Y que esto además está influyendo en los negocios que surgen a raíz del narcotráfico. Los negocios que surgen a raíz de la delincuencia organizada. Fíjate, y que si, me permite un momento, porque lamentablemente yo aquí tengo que hacer el malo de la partida, el policía malo, que es el policía del tiempo, y porque es extremadamente importante escucharnos a todos y escuchar lo que está pasando en cada país. Mañana, el pasado mañana estará Panamá, Uruguay, y el problema es cómo le damos una unidad de interpretación y también cómo le damos una unidad de combate a esta situación que nos está afectando a todos. Vamos a darle la oportunidad en este momento al profesor Carmona, que es del Centro de Estudios Extranjeros de Brasil, para que también nos dé su óptica. Y vamos a culminar esta primera pasada por este panel con el Brigadier General Buitrago de Colombia. Y con esto finalizamos esta etapa y vamos posteriormente a darle a cada uno de ustedes, los panelistas, una nueva chance de cerrar sus posiciones y de cerrar sus ideas. Doctor Carmona. Bueno, un saludo desde Rio de Janeiro, Brasil. Un gran gusto participar de este evento de la Universidad por la Paz de Naciones Unidas. Yo creo que aquí, por la calidad de las exposiciones y también por la multiplicidad de enfoques
De hecho, va a marcar este encuentro sobre derecho marítimo y crimen organizado como un evento absolutamente imprescindible para el debate sobre un tema fundamental de la situación de seguridad internacional contemporánea, ¿no? Entonces, yo traigo aquí un aporte por parte del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales, una mirada desde la óptica no del derecho, sino del análisis de los efectos de nuestros temas sobre la seguridad internacional, ¿no? Porque de hecho, hoy día, el tema de los llamados Global Commons, ¿no? De las áreas comunes del planeta y su utilización tanto para ilícitos de manera no estatales cuanto para conflictos del punto de vista de los estados nacionales es algo que se incrementa, que se intensifica, ¿no? Yo he escuchado incluso la ponencia, la introducción del rector de la universidad que dice con mucha propiedad que de hecho vivimos un mundo cada vez más lleno de incertidumbres, de conflictos, ¿no? Y de conflictos, por supuesto, que no solo se hace desde el crimen organizado, pero también a la vez por parte de los estados nacionales, que es precisamente lo que caracteriza la situación de seguridad internacional contemporánea. Entonces, los llamados Global Commons, ¿no? O sea, el mar, el espacio aéreo y mismo el espacio exterior, cada vez más por serem espacios de escasa reglamentación son utilizados por parte de los estados nacionales como ambiente de conflictos, e incluso, ¿no? Haciendo incluso un diálogo con lo que dijo la profesora Lois Chelley, ¿no? Que hizo una exposición que me parece que es muy interesante por aportar sobre cómo los estados nacionales han utilizado por veces el crimen organizado como elemento de desestabilización y mismo de guerra volcado hacia otros estados nacionales, ¿no? Eso es importante para mirar el fenómeno, como por ejemplo hoy es la emergencia del cibercrimen o de los crímenes cibernéticos, ¿no? Que de hecho son muchas veces utilizados para fines personales, pero por otras veces las bandas cibernéticas también lo hacen a mando incluso de estados nacionales en contra otros estados nacionales, ¿no? Entonces, específicamente de lo que estamos hablando, de hecho, el uso del mar para estos ilícitos y conflictos es una gran característica del sistema internacional, ¿no? Bueno, yo traigo también una perspectiva desde Brasil, ¿no? Que tiene un gran litoral de 7.500 kilómetros de extensión, ¿no? Todo volcado para una banda del Atlántico Sur y que tiene gran incidencia sobre nuestra propia formación de nuestra nacionalidad. Entonces, la maritimidad de nuestro pueblo, de nuestro país, es algo bastante presente históricamente, sobre lo cual tenemos cada vez más importancia para nuestro mar territorial, incluso porque con base en el derecho internacional y por tanto en las solicitaciones de expansión, ¿no? De sus aguas territoriales, mi país ya tiene como territorio submerso, como aguas territoriales, aproximadamente 5.6 millones de kilómetros cuadrados, que equivale a casi dos tercios del territorio seco, del territorio emerso del país, de manera que por las riquezas que tenemos en nuestro océano, lo llamamos incluso de Amazonia Azul, en alusión a otro gran espacio territorial que tiene Brasil y que comparte con otros amigos de Sudamérica, que es la Amazonia Verde. Nosotros llamamos esta Amazonia Azul como algo de igual trascendencia para el desarrollo nacional, ¿no? De ahí, de este mar territorial, se promueve una activa economía del mar, en el caso de mi país,
se hace 95% del comercio exterior, ¿no? Sobre, que tiene gran importancia, sobre todo por la participación de Brasil en la mercancía, en el comercio exterior de commodities, ¿no? Pero también ahí se extrae un 95% del petróleo, ¿no? En especial en la doctor llamada... Carmona, permítame sí, ¿cómo no? hacer una pregunta, y disculpe que lo interrumpa, pero ¿cómo perciben ustedes el crimen organizado transnacional? ¿Cómo está afectando esa Amazonia Azul, esas entidades portuarias, el transporte marítimo en Brasil? Sí, iba a llegar a eso, mi amigo. Entonces, para completar la importancia del mar territorial para mi país, de ahí se extrae también una gran riqueza en términos energéticos y en términos de pescado. Por cierto, hemos sufrido consecuencias del crimen organizado y de la piratería internacional, ¿no? Yo llamo la atención en especial para lo ocurrido en el año 2019, cuando un derrame de petróleo inicialmente no identificado en la costa brasileña, no en la costa brasileña, pero ya en el alto mar, ¿no? A 700 kilómetros de la costa brasileña, hizo una verdadera tragedia en términos ambientales para mi país, ¿no? Que fue un gran derrame de crudo que hizo con que se llegara a una gran parte de la costa brasileña, a nueve estados, ¿no? O provincia, como dicen muchos de ustedes, atingiendo una gran parte y generando un verdadero desastre ambiental. Esta práctica, ¿no? Que es típica de un buque ilegal, ¿no? Que incluso no estaba identificado por los sistemas de control de navíos de mercancía, hizo con que tuviera, por tanto, este que quizá el mayor ejemplo de un ataque, digamos así, a nuestro litoral desde el punto de vista del mar, ¿no? Y que a su momento incluso el comandante de la Marina de la Armada de Brasil llamó como el mayor ataque hacia Brasil desde la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvimos los ataques de submarinos nazis. Entonces, eso genera la necesidad de intensificarmos el control y la atención al mar, ¿no? Sobre todo en momentos en que se suma, como dije, momentos de piratería. Se puede hablar hoy de una piratería del siglo XXI, ¿no? En especial por eso que se ha llamado de la cyberpiratería, que por cierto exige una respuesta multilateral. Entonces, creo que del punto de vista del derecho internacional es preciso comprender esta doble condición, ¿no? O sea, que el crimen organizado sirve tanto a individuos, ¿no? O a sectores o a bandas que quieren utilizarlo para renta material, como para estados nacionales que lo utilizan como un instrumento de poder en el sistema internacional. Esto afecta, obviamente, que es la seguridad de los estados, que es un tema que, por cierto, y discúlpame, profesor Carmona, porque vamos a continuar y después vamos a retomar con todos los panelistas, pero nos gustaría escuchar la opinión del brigadier general colombiano, Juan Carlos Buitriago Arias, sobre cómo afecta la seguridad nacional la intervención del crimen organizado transnacional en el transporte marítimo y en la situación que estamos discutiendo ahora. Todo, muchas gracias por la pregunta y un saludo muy especial para todos. Gracias por la invitación. De manera muy precisa, voy a responder su pregunta en tres dimensiones. La primera de ellas, a partir de la base de que es claro que las autoridades han hecho a nivel mundial un esfuerzo importante para contrarrestar todo el comercio ilícito, especialmente aquel que transita por las fronteras marítimas, pero pareciera que estuviéramos todavía en una especie de bicicleta estática. Es decir, hay esfuerzos sobrehumanos, hay estadísticas, hay cifras, hay incautaciones cotidianas, pero no se ve un cambio abrupto, un cambio diametral en el fenómeno, repito, pese al esfuerzo sobrehumano, a los
súper esfuerzos que realiza la comunidad internacional y a la creatividad cotidiana de las autoridades en el propósito de contrarrestar este fenómeno. La segunda premisa tiene que ver con que muchas veces pareciera que la estrategia de las autoridades se localizara en el lugar equivocado. Es decir, los esfuerzos van dirigidos no hacia los puntos críticos de la cadena de comercio ilícito, sino hacia los eslabones más débiles y quizá a los que menos impacto generan en todo el sistema de economía criminal. Y esto lo digo porque es una de las particularidades en el caso colombiano. El 90% de las incautaciones de estupefacientes, de mercancía ilícita y de demás insumos del mercado ilegal se incautan en las principales carreteras del país, en las principales vías, en los puertos ilegales, no en los puertos formales, sino en las fronteras porosas. Lo que significa que se requiere mayor esfuerzo sobre las aduanas oficiales donde están las autoridades ejerciendo los controles respectivos. Y la tercera premisa que quiero plantear es que necesariamente, y aquí lo han dicho, sin corrupción no hay delito. Y la permeabilidad de las esferas y de los puestos críticos en estas entidades que tienen la responsabilidad, corrupción tanto pública como privada, que tienen la responsabilidad de ejercer los controles en la cadena más vulnerable y de mayor riesgo de todo este negocio ilícito, pues si no son funcionarios honestos y transparentes y si no hay sistemas de control fuertes, van a ser permeados. Y esto permite que el delito siga creciendo. Se convierte, sin duda alguna, la corrupción en el principal combustible del delito. Y usted lo ha dicho claramente, Gustavo, en su pregunta. Todo este fenómeno, aquí también se ha planteado, tiene que observarse, lo dijo el rector de la universidad en su presentación, con un enfoque de seguridad multidimensional. Porque hoy, toda esta mezcla, digamos, esta simbiosis de crímenes que estamos apreciando, terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, lavado de activos, tráfico de explosivos, etcétera, inmigración ilegal, explotación sexual, etcétera. Todos estos fenómenos delictivos actúan simbióticamente y se están constituyendo no solamente en una amenaza a la seguridad de los estados, sino también en una amenaza a la seguridad nacional de los países, pero también en una amenaza a la seguridad y a la convivencia ciudadana. Hoy, en muchas ciudades portuarias y ciudades capitales del mundo, lo acaba de decir el índice de seguridad de ciudades seguras de la revista The Economist, la unidad de inteligencia, de cómo esa debilidad en la infraestructura de seguridad, la corrupción y la falta de seguridad física en muchas de las ciudades está generando un aumento en la debilidad en materia de seguridad en las principales ciudades portuarias y en las principales ciudades del mundo. Y termino diciendo, Gustavo, que hay cuatro fenómenos emergentes que están incidiendo precisamente en esos dos ámbitos: en el uso legal del mar y en el crimen organizado transnacional y su afectación a la seguridad internacional. El primero de ellos es la creciente inmigración ilegal, sin duda alguna, que viene afectando y particularmente lo que estamos viendo desde Venezuela, desde África y de otros países en las ciudades latinoamericanas. Segundo, los mensajes de legalización de la cadena de estupefacientes. Esta falta de política integral, universal y global y las decisiones que ya se han adoptado en algunos países vienen generando un resquebrajamiento, una desinformabilidad, una desigualdad, digamos, en lo que debe ser la política frontal única contra este comercio ilícito. Tercero, la ausencia de cooperación por parte de algunos estados, como lo estamos viendo particularmente con Venezuela. Digamos, aquí hay un vacío enorme que viene afectando la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra el contrabando. La cada vez más creciente cibercrimen, que debe
a abordarse sin duda alguna con mayor preocupación y con mayores herramientas y tecnología por parte del Estado. Y finalmente la porosidad de las fronteras, sobre las cuales aún hay bastante y una categórica vacío de control por parte de los Estados. Eso es lo que quería agregar, Gustavo. Si nos ponemos a analizar, todas las intervenciones están confluyendo y están coincidiendo. Tenemos una gran carencia legislativa, lo que decía Chami, muchas normas, pero no normas efectivas o de aplicación. Tenemos una carencia tecnológica en la región muy grande. Se han hecho esfuerzos a nivel normativo. Hay un esfuerzo que no se ha indicado aquí, pero que vale la pena señalar, que es la ley modelo de Parlatino que se acaba de aprobar y que yo creo que deberíamos estudiar todos la ley modelo sobre crimen organizado transnacional. Esfuerzos que se están haciendo, pero que no son suficientes, son insuficientes, como la creación del Comité Latinoamericano de Transporte Marítimo y Crimen Organizado Transnacional, Crime Stoppers. Pero tenemos que afrontar los problemas, como decía Héctor Vanegas y usted mismo, es decir, el grave problema de la debilidad institucional, de la definición de lo que es la seguridad del Estado moderna, que yo creo que en nuestros países no existe una seguridad del Estado nacional, sino una seguridad del Estado regional, porque como dice el dicho, cuando Colombia estornuda, Venezuela se refría y eso a la vez conversa, y cuando Colombia estornuda, Ecuador se refría, y así podíamos seguir en todas partes porque somos altamente interdependientes, estamos altamente involucrados. Y lo que está haciendo este evento es ser un evento pionero para un trabajo que es muy arduo, está demostrando la carencia de trabajo académico, que es importante, y creo que va a servir para que a futuro se hagan no solo eventos de esta naturaleza, sino también otros de manera más específica, tráfico de personas, tráfico de pacientes, y en general afrontemos el contrabando, las violaciones a la propiedad intelectual y el sinfín de cosas que conlleva el crimen organizado transnacional. Ahora yo le voy a dar la palabra al profesor Juan Carlos Sainz Borges para que vuelva a darle el uso de la palabra a todos ustedes los panelistas y terminemos la jornada de hoy, que humildemente me parece que ha sido muy exitosa, porque nos ha dejado más interrogantes que respuestas, pero nos ha dejado muchísimo interés. No quiero finalizar sin hacer una observación, que han habido participantes de casi 25 países diferentes, una gran cantidad de universidades e instituciones policiales, de armada, de organismos judiciales, y este tipo de evento, primero, no es común, y segundo, creo que va a ser de una grandísima utilidad, tanto nacional como colectiva. Profesor Sainz Borges. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días a todos y todas. Buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por la oportunidad de moderar esta última parte del panel. Creo que, como bien decía Gustavo, este es un esfuerzo muy importante con una visión académica. La visión académica, es decir, la idea de que se generen más preguntas para ayudarnos a dirigir nuestras investigaciones en el sentido correcto. Yo creo que el brigadier general Juan Carlos Buitriago hacía muy claro el símil, es decir, estamos en una bicicleta estática donde hacemos grandes esfuerzos por institucionales, por avanzar, pero no vemos ese avance. Entonces, por eso esa visión tan importante, como decía el general Buitriago, de dividir lo que es la perspectiva desde el policy making, desde la idea de buscar la solución, y la idea desde la academia, que es precisamente visibilizar los grandes problemas para poder dirigir
las investigaciones en ese sentido. Entonces quisiera, como planteaba Gustavo, abrir una ronda de comentarios breves en el mismo orden que tuvimos antes para ir concluyendo el panel de la mañana. Entonces sería darle la palabra al doctor Bernardo Melo desde México. Muchas gracias. Yo lo que veo de todos los comentarios y lo mucho que he aprendido de mis copanelistas, que son, la verdad, de un nivel extraordinario, es que tenemos dos equipos en una partida. Por un lado, un equipo que es el crimen organizado, que se encuentra muy especializado, tomando todas las ventajas, entrenando, siendo mejor, refinándose en todas sus estrategias. Y por el otro lado, vemos un equipo que somos los estados, el equipo del Estado, que tiene infiltrados, corrupción, una burocracia tremenda, institucionalmente es difícil lograr cosas, comunicaciones y demás, y tiene poca eficiencia contra uno que se comunica con una velocidad y una precisión tremenda. Un ejemplo así de grave es, hay cárteles que tienen mejor infraestructura que DHL, cárteles que tienen presencia en más países que embajadas en México, que embajadas en México tienen en el mundo. Entonces, tenemos eso. Concluyo diciendo que tenemos dos equipos y que será imposible ganar la partida si no limpiamos nuestro equipo y lo eficientamos a uno que todo el tiempo está en vías de perfección y reinvirtiendo toneladas de dinero en ser mejor. ¿Cómo es hoy en día? Es así. Las empresas que no solo... Ha habido un enfoque más hacia narcotráfico en estos paneles, pero también hay que decir otra cosa muy grave, y que lo dijo la doctora Shelby al principio, históricamente el tráfico de personas. Tráfico de personas, por aquí hablamos también de los migrantes ilegales, pero ese tráfico de personas también es un problema grave. Entonces, esa es mi conclusión, que todos... que es imposible ganar la partida si no buscamos esa eficiencia, buscamos atacar con tecnología y finanzas, no tanto a ir a la vieja usanza de los cañones en contra de los corsarios, no, ataquemos las finanzas y ataquemos con tecnología, inteligencia y estrategia el crimen organizado y tendremos mejores resultados necesariamente. Creo que muchas gracias, muchas gracias, Bernardo. Como decía Gustavo antes, este espacio que estamos haciendo es poco común porque nos permite abordarlo con perspectivas muy distintas. Y yo personalmente te quiero agradecer, Bernardo, tu visión desde la perspectiva marítima, pero comercial. Es decir, yo pensar en hacer, por ejemplo, una comparación entre un cártel y DHL, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y pensar que un cártel de drogas tenga un departamento de recursos humanos reclutando gente, yo nunca en mi investigación se me hubiera ocurrido. Yo estoy más cercano al derecho duro o a una visión de seguridad como podría tener desde la perspectiva militar y nunca, nunca se me hubiera ocurrido decir, mire, son tan eficientes que si lo comparáramos con DHL, tienen un mejor departamento de recursos humanos. Así que muchísimas gracias. Son muy eficientes. Para ayudar a comprender. Muchísimas gracias, Bernardo. Ahora le doy la palabra a Luis Eduardo Chávez desde Colombia. ¿Me pueden dar cámara, si son tan amables? Bueno, Colombia, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Bernardo, realmente el aparato delincuencial es mucho más rápido y evoluciona mucho más rápido que las instituciones nacionales. Colombia en este desarrollo ha tratado, o más bien ha impuesto una serie de codificaciones en el Código Penal, como por ejemplo el contrabando o el apoderamiento de aeronaves o naves para transporte colectivo, el concierto para delinquir, la ilícita actividad de pesca, el tráfico de sustancias
para procesamiento de narcóticos y están todas dentro de su codificación penal. Faltaría, por ejemplo, la construcción ilegal de elementos de transporte o el transporte ilegal engañoso si la persona tiene la voluntad de hacerlo o no. Y esto tiene que ver con lo que hablaba Bernardo específicamente del transporte de personas, ¿no? Que está siendo cada día más complejo y más difícil. Ustedes están viendo aquí los puntos donde se están capturando las diferentes situaciones de narcotráfico. Pero lo más importante acá es que se han ya determinado una cantidad de formas que cada día cambian en el transporte, en este caso de drogas. Y si comenzamos por las famosas GoFast, que eran lanchas rápidas, ya tenemos submarinos o lanchas de bajo perfil. Diego Chamín hablaba de la contaminación de la carga, pero ojo, es que ya estamos tirando boyas y mareoboyas o bombardeamos con aviones para luego ser recogidas por otro tipo de embarcaciones. Entonces, sí ha habido un cambio grandísimo y sí ha habido una serie de innovaciones por parte de estas personas, rusos, como lo decía la doctora Chely, pero también nacionales y de todos los países donde las personas que trabajan con los medios técnicos han apoyado al desarrollo de este tipo de innovaciones, en este caso delictivas. Ustedes aquí ven que una cosa era pegarle al casco, pero también lo están haciendo con torpedos que se le pegan a los buques, o lo están haciendo con tulas, o lo están haciendo en compartimentaciones, que para eso necesita saber algo de conocimiento del buque. Y ustedes van a ver también cómo ha pasado desde el buque específico de carga o el de pesca hasta la carga parásita, la carga derivada, o sea, aprovechan inclusive las corrientes marinas para que estas puedan ser llevadas a otro lado en diferentes tipos de buque. Entonces tenemos un ejercicio que realmente ha ido atrás y lo que está haciendo el Estado colombiano es cooperación internacional, acompañamiento interagencial, fortalecimiento de la inteligencia desde el punto de vista militar y de seguridad, que tanto lo hemos hablado acá, y un aumento de las capacidades. Pero hay una serie de elementos que tienen que ser, digamos, atacados, porque no es solamente el transporte, es el lavado de activos. Tenemos que hacer una expropiación, no solamente en Colombia, sino en el lugar o a los lugares donde lleguen, la extradición y, lógicamente, el endurecimiento de las penas que tenga este tipo de delitos. Colombia ha hecho, dentro de sus principios básicos en materia de narcotráfico para el convenio marítimo, primero es la aceptación de que otro estado puede, en esas aguas internacionales, patrullar con Colombia. Y esto está basado precisamente en el acuerdo del 88, que es ley en Colombia. Hay un territorio que es una fuente de soberanía, la soberanía permite ejercer unos derechos, y aquí va el imperium del Estado, hasta dónde llega ese dominium, y ese dominium es realmente lo que nos permite avanzar. Basado en los principios básicos, y esos principios básicos son la cooperación, el rechazo a las medidas unilaterales por parte de Colombia, el equilibrio con los otros estados contratantes y, lógicamente, el tratado de los tratados. ¿Cuáles problemas tenemos? Es que es fácil decir, oiga, capturamos una lancha y estamos en la milla 40, pero es que si hay mal mar y si hay diferentes condiciones, el Código Penal a usted en Colombia no le va a decir que por mal mar usted no puede entregar a tiempo esa persona. Y esa persona entonces va en contra, si el funcionario lo captura y no logra entregarlo dentro de esas 36 horas, pues esa captura es ilegal. El otro problema es la ley aplicable, y eso tiene que ver con qué entendemos en Colombia una determinada palabra y qué entienden en México o en Honduras o en Estados Unidos, porque eso nos da el ejercicio de la interpretación normativa. Hay una innovación constante de los métodos de reorganizaciones delincuenciales. Y ahí va otro tema que de alguna forma lo tocó el doctor Chamí, y es la responsabilidad de la tripulación. ¿Será que se hacen de los ojos que pasa todo? ¿O será que, basados en la buena fe, estas personas fueron aprovechadas y, como pasó en Italia,
toda una tripulación fue sentenciada por delitos penales. Y hay un tema que por lo menos en el Caribe está pasando, y es qué tan efectivo es la Corte Penal Internacional, pues con sus fallos puede afectar la gobernanza marítima de las que hablaba la doctora Sarí. ¿Y por qué? Porque si hay un statu quo, pues hay un desarrollo y hay una normatividad y hay unas reglas. Pero si yo las cambio y afecto con un fallo terceros países, pues voy a tener una serie de zonas grises que lo que van a traer conmigo es inseguridad. Muchísimas gracias. Vamos a dejar porque si no se nos va a enredar aquí. Muchísimas gracias. Usted tiene esa presentación ahí, por favor, nos la hace llegar y la vamos a incorporar entre lo que vamos a circular. Muchísimas gracias. Muy interesante su último punto al traer el tema de la Corte Penal Internacional, que nos abre una dimensión completamente distinta de lo que hemos ido tratando y que sin duda daría espacio para un evento completo. Muchísimas gracias. Sigo hacia el sur en este camino, así que le doy la palabra al doctor Vanegas Fernández desde el Ecuador. Muchas gracias, doctor Sáenz Borgo. Yo creo que voy a ser muy breve en esta intervención final, porque tengo que acoger varias de las posturas y de las palabras de mis antecesores. Me ha gustado mucho la intervención del doctor Buitrago y ese llamado a la reflexión con el que yo estoy absolutamente de acuerdo. La mayoría de estos de los trabajos académicos pecan muchas veces de explorar el problema. Y en este caso, pues, obviamente explorar el problema y poner de manifiesto el problema es importante. Sabemos que hay un problema, sabemos que existe un problema. Lamentablemente, no sé en el resto de países de Latinoamérica, en el Ecuador no hay muchas estadísticas, porque seguramente un termómetro importante sería saber el crecimiento del fenómeno producto de la pospandemia. Porque si bien es cierto, yo en ese contexto veo dos escenarios. El primero, ante el encierro, falta de consumo, por ende, disminución en los ingresos. Pero del mismo modo, veo espacio para la reflexión y para la reestructura de las organizaciones. Nuevas rutas, nuevos métodos de producción, mucho tiempo para poder atacar al momento en que la pandemia o el efecto de la pandemia baje, es decir, que acabe el encierro. Y yo creo que esto sí ha tenido un efecto directo en el crecimiento del fenómeno post-pandemia. Este espacio o este tiempo que todo el mundo estuvo encerrado, por decirlo de algún modo, para replantear las rutas y para replantear la estrategia de negocio. Y miren que esto lo podría decir de algún otro modo, parece hasta jocoso mencionarlo así. Pero finalmente es esto, es un negocio criminal, es una organización criminal que plantea estrategias, que tiene departamentos, que tiene índices de ganancia, que verifica nuevas rutas y que encuentra en el transporte marítimo la mejor forma de poder transportar la mercancía. Y que encuentra en el transporte marítimo, regulado por autoridades portuarias profundamente corruptas, como en el Ecuador o como en varios de los países de Latinoamérica, el ápice ideal para poder transportar las sustancias estupefacientes. Y no solo, porque claro, estamos aterrizando en el narcotráfico, pero yo insisto, también mediante el método marítimo se encuentra facilidad hacia el transporte de tráfico de armas e incluso otras cuestiones relativas a la propia delincuencia organizada transnacional. ¿Cuál es el llamado a la reflexión? Bueno, este es el problema. ¿Y ahora qué se hace al respecto? ¿Cuál es la respuesta que desde los estados, desde la comunidad andina, desde la comunidad latinoamericana, se va a hacer para paliar el conflicto? Porque los Estados Unidos, el Departamento de Estado, hace anualmente informes de la situación de los países de América Latina. Y hace informes de lo que está pasando. Y llama a la reflexión y llama, obviamente, al crecimiento de la política pública por parte de la seguridad interna de los estados para paliar el fenómeno. Pero es ahí donde fallamos, por lo menos en el Ecuador. En esta falta de debate, en esta falta de reconocimiento de que en efecto hay un problema y de que ese problema está traspolando en una crisis carcelaria, está traspolando en que así como hay traficantes que surgen desde Ecuador, hay también consumidores. Y estos consumidores que son víctimas del fenómeno del narcotráfico están llenando y aupando los centros carcelarios del Estado ecuatoriano. Y esto ha sido noticia internacional, las crisis que han existido en los centros carcelarios del Ecuador. Tenemos una crisis penitenciaria, hay balaceras y hay muertes todos los días. ¿Y el conflicto cuál es? Que las cárceles están llenas de consumidores. Y aquí se debate sobre un umbral de la tabla de drogas. ¿Cuándo se debe penalizar o cuándo no el consumo? Pero eso es indiferente, porque paralelamente a ese enfoque de criminalizar al consumidor, que es una víctima y un adicto de este sistema criminal,
se está dejando el espacio abierto para que el narcotráfico siga creciendo en nuestro país, que en este momento se caracteriza por ser un puerto seguro para el tráfico de droga a Europa y Estados Unidos, pero que yo estoy seguro que incluso podríamos decir es también un productor de la sustancia estupefaciente. La política pública, ¿qué debe de hacer? Una opción, la fácil, sería tipificar o aumentar las tipificaciones o las sanciones ante el fenómeno. Yo creo que esta es una respuesta paliativa y hacia ahí se ha enfocado siempre la legislación penal. No me convence mucho. Yo creo que este es un enfoque que se debe observar desde la política pública de prevención, desde la política pública del control, desde hacia dónde sale la droga. Porque si es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho el Ecuador es un punto para transportar la droga a Europa, a Estados Unidos, tenemos que controlar ese transporte. Y si el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha dicho que el principal mecanismo del transporte es el transporte marítimo, entonces tenemos que aumentar las regulaciones en los puertos. Y obviamente esto va a significar no solamente un ataque directo a la exportación de narcotráfico, sino además una reducción de la inseguridad ciudadana que está acabando con este país. Yo hacía la analogía con el fenómeno y la pena que vieron los hermanos de Colombia en los años 80, 90, y que parecía muy lejano a la realidad ecuatoriana, y que hoy en día es parte de la realidad ecuatoriana. El sicariato, los asesinatos a la carta, y todos estos fenómenos, nos gusta no aceptarlo, están profundamente relacionados con el fenómeno del narcotráfico, porque es el núcleo de todo esto. Y el fenómeno del narcotráfico, insisto, y con esto termino, debe ser regulado no mediante la sanción, porque se sanciona, e insisto, esto son estadísticas del INE, a los consumidores, en un 95%. A los narcotraficantes o a los dueños de los cárteles, si es que en el Ecuador se lo sanciona, será en un porcentaje profundamente mínimo. Pero muchísimas tenemos gracias. Que aplicar las políticas para el control y evitar que esto siga ocurriendo y que el fenómeno siga creciendo. Muchas gracias, Héctor. Muy agradecido por esa visión desde el Ecuador tan, tan importante, muy clara, y que me recuerda el tema, como señalaba Gustavo Maña al comienzo, esta visión desde varias perspectivas y la idea de que la Agenda 2030 que venimos impulsando de las Naciones Unidas, estas alianzas público-privados, estos diálogos que estamos abriendo desde lo privado, desde lo público, desde lo internacional, es que nos permiten poder presentar esta problemática de manera tan clara. Muchísimas gracias, Héctor, por tus comentarios. Ahora sigo hacia el Brasil. Le doy la palabra al doctor Ronaldo Carmona. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve en esta intervención final. Yo creo que este seminario, de hecho, es un marco, ¿no?, para la discusión de este tema. Alguien dijo aquí que son raras las oportunidades que tenemos de tener una concertación en términos académicos, ¿no? En este sentido, yo aquí doy mis felicitaciones, ¿no?, a la Universidad por la Paz de las Naciones Unidas, porque realmente cumple el papel, el rol de poner una discusión académica que, por supuesto, tiene consecuencias prácticas en términos de una nueva concertación y de un enfrentamiento de problemas y de desafíos que, por cierto, son nacionales, pero también son internacionales, ¿no? O sea, hemos dicho que hay necesidad por la característica, ¿no?, del crimen organizado internacional, de que haya una concertación multilateral internacional, pero también hay necesidad de reforzar capacidades nacionales de enfrentamiento del crimen organizado, ¿no? En especial, yo creo que en América Latina eso es un caso que salta a la vista, ¿no?, de cómo se aprovechan de fragilidades institucionales de los estados, ¿no?, de muchos de los estados, para incluso capturar a estos mismos estados para objetivos criminales, ¿no? Entonces, antes que nada, me parece que hay una necesidad de fortalecer las instituciones, fortalecer las capacidades nacionales de responder a este tema, pero también, por supuesto, con base en la cooperación internacional, ¿no? Entonces, se ha dicho aquí muchas veces, no solo de ajustes desde el punto de vista normativo, o sea, del marco regulatorio, pero también sofisticar en el ámbito de la cooperación la coordinación para combatir el crimen organizado, en especial por medio de la cooperación en inteligencia,
pero también el uso de las nuevas tecnologías. Yo he citado aquí el caso de este derrame de petróleo, de óleo, de crudo, en el caso del litoral brasileño, que no se pudo identificar el navío después por la medición técnica del crudo, se identificó que este tenía origen incluso en Venezuela, ¿no? Por medio de un buque que hacía piratería, ¿no? Que hacía un comercio ilegal del crudo venezolano y que tenía entonces gran dificultad de ser diagnosticado, o sea, de ser identificado para hacer lo que debe hacer un Estado Nacional, que es reprimir este tipo de ilícito que tanto mal, en el caso específico, causó a nuestra a nuestro medio ambiente. Entonces, yo creo que el mérito de este evento de hoy es justamente apuntar un conjunto de cuestiones configurando una hoja de ruta de temas nuevos y temas recurrentes que pudimos, entonces, que tenemos que enfrentar desde el punto de vista de América Latina, en especial, y con eso concluyo, llámame la atención como la fragilidad de ciertos estados nacionales en América Latina han dado oportunidad para que este crimen organizado, también estructurado, como se ha dicho aquí, incluso comparable a multinacionales, ¿no? Como se ha citado aquí el caso de DHL, como eso en verdad se utiliza dessas fragilidades, dessas mesmas fragilidades para imponer seu fortalecimento e, por lo tanto, é necessário mais do que nunca intensificar a coordenação em âmbito multilateral e o fortalecimento das capacidades nacionais de enfrentamento do crime organizado. Muchas gracias. Obrigado, Ronaldo. Muchas gracias por tu presentación, con una visión además de conjunto, el traer el elemento ambiental muy importante que no lo habíamos visibilizado dentro de toda esta discusión, pero son esos daños colaterales por hacer una presentación suave y light, de llamarlo simplemente colateral. Cierro entonces este primer panel con comentarios, dándole la palabra al brigadier general Juan Carlos Buitriago. Micrófono. Juan Carlos, nuevamente muchas gracias. No, a ver, para concluir, yo pensaría que es importante que todos los países avancen en abordar el fenómeno del comercio ilícito de drogas, de tráfico de armas, etcétera, como un sistema de economía criminal y no como delitos autónomos. El contrabando en muchos países aún se aprecia y se aborda como un delito autónomo, cuando hoy es la modalidad más privilegiada por el crimen, por los lavadores de dinero, por el narcotráfico, por los terroristas, para blanquear su capital, para monetizar el dinero. Segundo, los estados tienen que llevar toda la capacidad, las herramientas jurídicas, materiales de inteligencia, de investigación criminal, de control a los puertos, a las ciudades capitales o a las ciudades intermedias donde están los puertos marítimos, porque allí se ha generado una especie de engendro donde conviven, donde conviven, esa simbiosis criminal se ha acentuado allí en los puertos y allí no está la capacidad más importante del Estado en la lucha integral contra el delito y contra el crimen. Y cuando usted logra en esta primera línea de defensa contener el delito que ingresa al interior del país y que puede colocar en riesgo la integridad de la seguridad, se está ahorrando muchísimo esfuerzo. Y con esto se evita precisamente que todos esos insumos ilegales que ingresan al país y que logran cruzar la frontera o las aduanas no lleguen a las ciudades bodega de acopio, de redistribución y de reexportación, como ocurre en Colombia con Cali, Medellín y Bogotá, que son las tres ciudades bodega de todos estos insumos ilícitos que ingresan a través de los puertos, aeropuertos o por otras fronteras. Y el tercer aspecto, ya para terminar, tiene que ver con la confianza público-privada. Las autoridades tienen que ganarse cada vez más la confianza de la empresa privada para facilitar la cooperación y las autoridades tienen que abrirse cada vez más hacia el sector privado en el propósito de crear esos mecanismos de integración. Y esto tiene que elevarse al nivel transnacional.
a la comunidad internacional. En los últimos años, cuando fui director de la Policía Fiscal y Aduanera en Colombia, y hoy todavía se sigue haciendo, realizamos muchísimas operaciones internacionales en las que participaron cerca de 90 países, liderados por Europol, con Interpol, con Ameripol, con CLASIP, con las aduanas, con OLAF. Muchas operaciones que permitieron atacar de manera simultánea no solamente el narcotráfico, como se ha hecho tradicionalmente, sino también el contrabando, la piratería digital, el cibercrimen y otras modalidades. ¿Y allí qué se ha evidenciado? Primero, la falta de capacidad institucional de los estados para ser mucho más fuertes, mucho más sólidos, mucho más expertos, técnicos y rigurosos en las investigaciones. Segundo, falta de voluntad, porque muchos de ellos observan estos delitos de manera, o no está tipificado simplemente como un delito, son simplemente sanciones administrativas. Y finalmente, la necesidad de entrenamiento, de capacitación y de educación de las autoridades encargadas de luchar contra todas estas formas de crimen organizado transnacional. Y termino reiterando lo que alguien mencionó, creo que fue Gustavo, la importancia de adoptar las leyes, modelos de lucha contra el contrabando, el comercio ilícito y otra clase de delitos como los delitos electrónicos, por ejemplo. El Parlatino ha formulado o ha elaborado una ley modelo en este sentido, que algunos países la han adoptado. Ecuador fue el último país en adoptarla, y eso permitiría a los países avanzar sin duda alguna en una mejor cooperación y pasar de la coordinación a la integración de esfuerzos regionales o bilaterales en asuntos de inteligencia, de investigación y de control del delito, que se mueve con mucho énfasis, con mucho volumen sobre las fronteras porosas especialmente y sobre los puertos marítimos. Muchas gracias, Juan Carlos, de nuevo por la oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por lo claro, por ese resumen de lo que deberían ser las prioridades. Y así me dejan pues servida la mesa para poder cerrar este primer día de deliberaciones en el marco del evento. Ha sido realmente supremamente interesante lo que se ha discutido hoy. Y me llama profundamente la atención cómo hay un profundo consenso desde las particularidades técnicas de cada uno. Es decir, cada uno ha dejado claro: mi área de conocimiento viene del derecho marítimo, viene de la seguridad, viene del derecho penal, viene de las ciencias sociales, y todos coincidimos en la necesidad de un abordaje global, de un abordaje donde haya una interseccionalidad, una visión transprofesional, donde se puedan abordar todos los problemas. Es cuando en la mañana el doctor Chami hablaba de los desafíos de las regulaciones intermodales, es decir, cómo el transporte iba cambiando de medios y eso iba creando desafíos legales, pero también administrativos, nos tiene que llevar a la reflexión de que esa intermodalidad tiene que ser elemento de ruta del trabajo académico. Hacia esa línea tienen que ir, es decir, poder incorporar en ese desarrollo de la reflexión, una intermodalidad donde podamos colocarnos los lentes del derecho marítimo, que como dijimos, casi el 80% del narcotráfico, por llamar uno de los elementos del crimen organizado, está presente. Podemos hablar del tráfico de personas, podemos hablar de la larga lista de crimen organizado, pero donde el transporte marítimo es el gran conductor de ese tema. Y de ahí abordaron los temas de seguridad, las regulaciones penales, las regulaciones en materia de política pública, y como insistía el general Buitriago, la necesidad de la cooperación internacional para articular todos esos esfuerzos nacionales. Desde la Universidad para la Paz, desde Crime Stoppers International, desde la Universidad Católica Andrés Bello, les damos a todos y todas nuestro agradecimiento por esta participación tan intensa del día de hoy. Hemos grabado todas estas intervenciones. Vamos a trabajar luego en hacer una publicación con todas estas discusiones, porque, como decían todos y cada uno de ustedes previamente, es la necesidad de construir una hoja de ruta.
Yo quisiera cerrar invitándolos a que prendan sus cámaras y podemos tomar una foto de grupo, porque en esta terrible limitación que nos da el COVID, ya uno no se puede juntar, no se puede tomar el cafecito uno, no puede conversar en los pasillos. Lo que nos queda es esta foto de grupo para recordar que estuvimos juntos en el espacio virtual y poderlo colocar luego en las redes y seguir con este círculo de la virtualidad. No sé si el doctor Chami está por allí cerca, el doctor Carmona no nos falta por allí para poder tomar la foto y que nos quede allí. Voy a hacer la primera foto, así que sonrían al pajarito. Estoy presente, pero no me habilita la cámara. Así que... ¿No le habilita la cámara, doctor Chami? Pues no hay problema. Le ponemos en Photoshop una foto. Ahí estoy. En Photoshop voy a necesitar, pero de cualquier forma, de vuelta, les agradezco mucho. Muchísimas gracias a todas y todas, y pues le devuelvo la palabra al equipo de la cátedra, si tienen algún anuncio parroquial. Mauricio. No te oímos, Mauricio. No sé por qué no te oímos. ¿Ahora? No. Emma puede cerrar lo que vas a decir, lo que dio yo, Emma. No te oímos. Nothing at all. Es que tiene el micrófono cerrado. No, es que lo abre y lo cierra y no le responde. Aquí estamos. Estamos en el estudio de la Universidad para la Paz. Entonces, aquí. Solo para agradecer a Juan Carlos y Gustavo Moña por la moderación de este panel. Y mañana nosotros seguimos con esta discusión y será, el panel está intitulado El enfoque multidisciplinario de la incidencia del crimen organizado transnacional en el transporte, logística e intermediación marítima internacional. Empezamos a las 8 de la mañana, hora de Costa Rica, con traducción simultánea al inglés. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y excelentes ponencias sobre diversos temas. Muchas gracias. De terminar, que el problema de hacer la lista es que uno se le va a la gente. No le pude agradecer a Erika Chumaceiro en Panamá, no le pude agradecer la participación del Instituto de la Judicatura. Por eso es lo malo de las listas, que uno siempre se le olvida a la gente cuando hace las listas. Pero muchas gracias. No hace falta el agradecimiento, Juan Carlos. Estamos todos conectados en esto y comprometidos por lo mismo. Muchísimas gracias a todos y todas. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Saludos. Hasta mañana. Saludos. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, solo estoy. Uh-huh. Solo estoy.